Thank you.
Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos realmente nuestra segunda reunión online de este ciclo de encuentros virtuales que hemos organizado con el club. Y es un tema el de hoy más que apasionante para todos los que vemos pacientes en nuestra consulta cotidiana con pancreatitis aguda. No deja de ser un tremendo problema para nosotros y para el mismo paciente. La incertidumbre de no saber por qué un paciente se enfermó. Si bien esto es aplicable a cualquier otra enfermedad, el contexto emocional de la pancreatitis aguda, el contexto de la gravedad posible de un ataque de pancreatitis y la incertidumbre del mismo paciente de si esto me ocurrió una vez, me va a volver a ocurrir, si esta vez estuve grave, la segunda vez voy a volver a estar grave, no hay nada que hacer para prevenirlo. Bueno, eso genera mucha inquietud y mucha angustia también en el grupo tratante. O sea que creo que es un tema que le vamos a sacar mucho provecho en la discusión de hoy. Y tenemos una mesa participante con gente que ha tenido todo tipo de experiencias. Tenemos cirujanos, genetistas, gastroenterólogos, endoscopistas, cirujanos pediatras. Y no perder en vista ¿por qué invitamos a los pediatras? Porque no es lo mismo el contexto de tener una pancreatitis idiopática en un chico, en un joven de corta edad, que tener esa misma enfermedad en una persona mayor de 60, 70 años, ¿no? Las enfermedades que lo causan son distintas, los pronósticos son distintos, así que esperemos poder tener una buena discusión, no solamente sobre la parte teórica, sino también de ver cómo nos comportamos nosotros en nuestro consultorio, en el día a día, y qué conductas tomamos en nuestros grupos cuando tenemos un paciente de esta característica. Así que tenemos la suerte de tenerla a Anita, Analia Pascua, que es una gastroenteróloga con una extensa trayectoria exclusivamente dedicada al páncreas, es una apasionada del páncreas y de la pancreatitis, que nos va a dar un marco teórico a todo esto. Y después tenemos dos casos clínicos también en las antípodas, que es un caso presentado por Silvana Prodan, que es cirujana infantil, que también tiene una gran dedicación y una gran pasión por el páncreas. Y un caso clínico nos va a presentar Sandra Basso, otra gastroenteróloga también que trabaja en el Hospital Udaondo con vasta experiencia y también con toda su energía y su vida puesta al páncreas. Así que esperemos tener una excelente reunión. Y Anita, somos todos oídos por ahora, después vamos a hacer todas preguntas. Bueno, gracias Oscar. Para los que no me conocen, mi nombre es Analía Pascua, soy gastroenteróloga y en esta presentación voy a referirme a la pancreatitis recurrente. De acuerdo con la definición actual, tenemos que considerar pancreatitis recurrente cuando el paciente presenta dos o más episodios de pancreatitis aguda separados entre sí. Por intervalos de 3 meses o más. Los episodios de pancreatitis aguda deben estar debidamente documentados y además tenemos que tener en cuenta que no haya habido ninguna complicación local, como puede ser un pseudoquiste o un AGUON, que hayan generado dolor o incluso gatillado un episodio de pancreatitis. Eso no es pancreatitis recurrente. Esta entidad va a ocurrir en individuos con factores de riesgo y no solamente los genéticos o ambientales, que son los que habitualmente nombramos, sino también factores epigenéticos, biológicos, metabólicos, morfológicos y traumáticos. Los factores de riesgo son muy importantes y van a tener distinto peso según el grupo etario con el que estemos trabajando. Por supuesto, en población pediátrica, el background genético es algo que tiene mucha importancia y no tanto los factores de riesgo ambientales, y en la población adulta es más o menos la relación inversa, pero esto no es tan lineal y lo cierto es que cada paciente particular con un escenario de pancreatitis recurrente va a presentar una combinación única y, como decía recién, particular de estos factores de riesgo que van a iniciar el proceso inflamatorio y van a marcar el perfil de recurrencia y de progresión. Entonces, la pancreatitis recurrente es un problema clínico frecuente, extremadamente heterogéneo, como pocas entidades clínicas,
y en el cual la multifactorialidad es algo muy, muy, muy frecuente. Este modelo de recurrencia y progresión es un modelo que no debemos perder de vista cuando hablamos de pancreatitis recurrente y cuando hablamos de pancreatitis crónica, porque de acuerdo a los últimos 10 años de estudios en enfermedad inflamatoria pancreática, el individuo que está en riesgo, que porta factores de riesgo para pancreatitis, en algún momento sufre una injuria aguda, gatillada por alguno de los factores de riesgo que luego vamos a comentar, y ese paciente con ese primer evento de pancreatitis, que llamamos pancreatitis aguda centinela, puede seguir dos caminos, o autolimitarse, o seguir esta cascada, este modelo de recurrencia y progresión hacia la cronicidad. Entonces, de acuerdo con este modelo, la pancreatitis aguda, la recurrente y la crónica son distintos estadios de una misma enfermedad. Si ustedes notan los factores de riesgo que van a ocasionar ese primer evento centinela, son los mismos factores de riesgo que van a ocasionar las recurrencias y la progresión. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo para pancreatitis recurrente, estamos hablando de factores de riesgo para pancreatitis crónica. Básicamente, vamos a referirnos a los tóxicos, que son muy prevalentes en población adulta, y a los genéticos. Con respecto al consumo abusivo de alcohol, sabemos que hay una relación dosis-respuesta entre la cantidad promedio de alcohol consumida y la ocurrencia de pancreatitis. Se sabe que por encima de 60 gramos de alcohol por día de consumo hay un riesgo realmente aumentado de pancreatitis, y de acuerdo con este metaanálisis publicado en el año 2009, con 36 gramos por día de consumo, el riesgo relativo se incrementa mínimamente, comparado con la población que no consume alcohol, por supuesto. Ese riesgo relativo con ese consumo es de 1.2, pero miren cómo trepa por encima de 4 el riesgo relativo cuando el consumo diario es de 96 gramos por día. Con respecto al tabaquismo, también parece haber un efecto dosis-respuesta entre la cantidad diaria y el riesgo. Este riesgo se sabe que aumenta con el tiempo de exposición al hábito tabáquico y tiende a disminuir con la abstinencia. De acuerdo con este metaanálisis del año 2015, si consideramos a todos los fumadores, los ever smokers, el riesgo relativo es de 3, comparado con la población que nunca fumó, con los que nunca fumaron. A esta población la desglosamos en fumadores actuales y exfumadores, vamos a ver una diferencia, y el riesgo relativo aquí para los fumadores actuales es de casi 3, 2,7, y para los exfumadores cae bastante, 1.27. En sintonía con lo que decíamos previamente, que el riesgo tiende a bajar con la abstinencia. Con respecto a la prevalencia de progresión, este metaanálisis también es del año 2015, lo que se vio es que las pancreatitis agudas progresan a crónicas en un 10%, pero si ya estamos parados en el escenario de la recurrencia a partir del segundo episodio de pancreatitis, la prevalencia sube al 36%. La prevalencia de progresión a la cronicidad. Y en este metaanálisis, los factores de riesgo que se identificaron como asociados a más progresión son el hábito tabáquico, el consumo de alcohol y el sexo masculino. El alcohol es un importante factor, no solo de gatillo de pancreatitis, sino de progresión y de aumento del riesgo de complicaciones ya en la etapa de cronicidad. Vean estos datos, la pancreatitis aguda en pacientes consumidores de alcohol progresa a crónica en la mitad de los casos prácticamente. Y cuando ya es recurrente a partir del segundo episodio en el consumidor de alcohol, el riesgo de progresión, o la prevalencia, perdón, de progresión a pancreatitis crónica es del 80%. Realmente es muy alta.
Dijimos que además de lo tóxico metabólico tenemos que tener en cuenta los genes, sobre todo en población pediátrica, pero no exclusivamente en población pediátrica. Cuando hablábamos de genes relacionados con patología inflamatoria pancreática, hace 20 años solamente nos referíamos a tres genes, al gen del trixinógeno catiónico, al gen de la fibrosis quística y al SPINK1. En ese momento, hace 20 años, el SPINK1 se consideraba simplemente un modifier, es decir, un gen que lo único que hacía era disminuir el umbral para que el paciente tuviera una pancreatitis ocasionada por cualquier otra etiología. Hoy se sabe mucho más, 20 años después, lo que sabemos es que llegada la situación de tener que testear a un paciente con pancreatitis recurrente o crónica, no deberíamos testear menos que estos 6 genes. ¿Cuándo sospechar que el paciente con pancreatitis recurrente que estamos atendiendo tiene factores de riesgo genético? Bueno, básicamente cuando se trata de pacientes jóvenes, de alguna manera por convención es 30, 35 años, más o menos a partir de ese valor de corte se mueven todas las guías, pero el paciente joven, cuando no hay una causa evidente de pancreatitis, cuando hay historia familiar no solo de pancreatitis, sino también de cáncer de páncreas, de fibrosis quística, tanto de la forma clásica de la fibrosis quística como de los trastornos vinculados con el CFTR, que son esas formas de enfermedad vinculada con el gen de la fibrosis quística, pero no es la enfermedad típica que presentan los chiquitos que hacen insuficiencia exocrina a edades muy, muy tempranas. Historia familiar de diabetes, de dislipidemias familiares, todos esos datos importan para interpretar qué le pasa a cada paciente con pancreatitis recurrente. Si hay antecedentes familiares de este estilo, el test genético está indicado. ¿Cuándo más? Cuando hay características clínicas que orientan hacia una entidad particular. Por ejemplo, un varón joven con una sinusopatía crónica y con infertilidad debe hacernos sospechar en algún trastorno vinculado con el CFTR. Y cuando la evolución es rápidamente progresiva, ahí también debemos sospechar background genético. Entonces, los genes son factores de susceptibilidad, confieren características vinculadas con la severidad y también están involucrados en la progresión de la enfermedad. En cuanto a la población pediátrica, la definición de pancreatitis recurrente es la presencia de 2 o más episodios de pancreatitis aguda, también en este caso deben estar debidamente documentados. Y el intervalo sin dolor debe ser de 1 mes o más. O bien debe haber resolución del dolor, más normalización de la amilasa y la lipasa antes del episodio subsiguiente, independientemente del tiempo transcurrido. Este es un dato que me pareció importante traerlo. Hay un grupo internacional de estudio de una gran corte de pacientes pediátricos con patología pancreática, y en esta corte, que es, como les decía, multicéntrica, internacional, con un volumen muy importante de pacientes en edad pediátrica, lo que se vio es que más o menos aproximadamente el 50% de los chicos con pancreatitis recurrente tenían o tienen al menos una mutación en 4 de los 6 genes que nombramos inicialmente. Y que este porcentaje aumenta al 75% aproximadamente cuando revisamos al subgrupo de chicos con pancreatitis crónica. Es decir, que el rol de la genética en la pancreatitis pediátrica es realmente muy importante, tanto en la recurrente como ya en el escenario de la crónica. Y esto es importante para los que vemos pacientes adultos, porque en realidad dentro del grupo de pacientes pediátricos hay un subgrupo, una franja etaria, que son los niños más grandes, que son nuestros pacientes adultos más jóvenes. Es decir, estamos hablando de la misma enfermedad, del mismo background. Los pacientes
que nos toca ver con pancreatitis recurrente que tienen 15, 16, 20 años, son pacientes que ya vienen enfermos desde su edad pediátrica. Entonces, estar familiarizados con este background es muy importante. Y estar atentos a que en la adolescencia no agreguen estos chicos hábitos tóxicos que cuando son niños más pequeños suelen no tener, como el consumo de alcohol o de tabaco. Este checklist sobre factores de riesgo o etiologías que la mayoría de nosotros conocemos como una buena herramienta para estudiar etiológicamente a los pacientes para pancreatitis crónica, es una herramienta que, de acuerdo al propio autor, que es el doctor David Whitcomb, es una herramienta que también sirve y es perfectamente aplicable al escenario de la pancreatitis recurrente. Por lo tanto, es una herramienta con la que deberíamos estar familiarizados y resulta realmente muy útil en la práctica diaria. Esta versión 2 de esta herramienta se publicó el año pasado. La primera versión, que es la histórica que todos conocemos, se publicó en el año 2001, y realmente las diferencias entre la primera publicación y esta son abismales, sobre todo en algunas categorías como en la genética. En los últimos 20 años ha habido grandes avances en la comprensión de la genética de la enfermedad pancreática en general, y esto es de manera tal que pacientes que, usando la clasificación Tigaró del año 2001, eran categorizados como idiopáticos, entre comillas idiopáticos, con esta nueva versión, donde se han incluido un montón de mutaciones y variantes genéticas que la 1 ni se consideraban, debieron ser recategorizados como pacientes con pancreatitis recurrentes o crónicas con background genético. Dejaron de ser idiopáticos porque simplemente avanzó el conocimiento de la patología. Bien. ¿Qué pasa con la pancreatitis autoinmune o pancreatitis respondedora a corticoides? Realmente no es una entidad frecuente en el escenario de la pancreatitis recurrente. No es de ninguna manera en lo primero que tenemos que pensar. La pancreatitis autoinmune amerita una charla o un día de discusión en sí misma. Es una forma muy particular de pancreatitis, solo para recordarles que históricamente fueron definidos dos tipos bien definidos, bien distintos, bien caracterizados. La tipo 1 es la pancreatitis que ocurre en un contexto de enfermedad multisistémica asociada a la presencia de inmunoglobulina G4, y la tipo 2, o ductocéntrica idiopática, es una forma de pancreatitis aislada que a lo sumo puede asociarse con una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no tiene vínculo con la IgG4 y es una enfermedad totalmente distinta. Esta versión de Tigaró que les comentaba incluye una tercera categoría, que es la pancreatitis respondedora a corticoides, no tipo 1 y no tipo 2. Pero no es en lo primero que tenemos que pensar ante una pancreatitis recurrente. De ninguna manera. Si hablamos de la tipo 1 clásica, la forma de presentación es la ictericia obstructiva sin dolor, y la tasa de recurrencia ahí llega a ser del 60%. Pero no es pancreatitis recurrente lo que estamos viendo. Así que no hay confusión, al menos no en la mayoría de los casos. Y la tipo 2 se presenta como pancreatitis aguda en la mitad de los casos y la tasa de recurrencia es baja, es menor al 10%. Por lo tanto, si llegáramos a ver alguna recurrente, debería ser una tipo 2. Pero insisto con que no es esto en lo primero que tenemos que pensar. Bien, en cuanto al estudio morfológico, el estudio por imágenes en el escenario de la pancreatitis recurrente, tenemos dos aliados. Uno es la resonancia magnética, que la recomendación de Juan Espina. Lo voy a nombrar porque la verdad es que es un
es alguien importante en el grupo con el que tengo la fortuna de trabajar. De acuerdo con las sugerencias de Juan, esto se pide con contraste, con difusión y con colangiopancreatografía. Es una herramienta muy útil en este escenario, complementaria a la ecoendoscopía. Si tuviésemos la oportunidad de usar secretina, aumentaría la sensibilidad tal vez para la enfermedad ductal, pero si no la tenemos, una buena resonancia y vista por ojos entrenados es de mucha ayuda para definir la etiología. Podemos ver litiasis coledociana, variantes anatómicas ductales pancreáticas, no solamente páncreas divisum, uniones ductales pancreatobiliares anómalas, coledojoceles, IPMNs, lesiones focales pancreáticas. Esto es solamente para mostrarles un páncreas divisum, en el segundo caso un páncreas anular incompleto, en el segundo caso paciente adulto con pancreatitis recurrente, donde se ve el duodeno y se ve tejido pancreático abrazando a la porción, a la cara anterior del duodeno. Un páncreas anular incompleto con clínica este paciente. La ecoendoscopía es la otra herramienta para el estudio morfológico de estos casos. El rédito diagnóstico en pancreatitis idiopática, entre comillas, es del 68 al 80% y ese rédito es algo menor en pacientes ya con colecistectomía. Se recomienda después del primer episodio, de ninguna manera esperamos a que el paciente haga un segundo episodio para pedirla. Lo que sí está aconsejado es hacerla, diferirla algunas semanas, idealmente 4 semanas, hasta que el episodio agudo haya resuelto. ¿Cuáles son los indicios de que el paciente pudo haber tenido una pancreatitis de causa biliar cuando no vemos en la ecografía abdominal litiasis vesicular? Signos indirectos me refiero. Bueno, el hepatograma alterado dentro de las 24-48 horas del inicio del evento agudo, o en una resonancia ver una vía biliar transitoriamente dilatada o signos compatibles con una migración litiásica a nivel del coledocolectal. Estos son signos indirectos que deben hacernos sospechar en pancreatitis biliar, aunque en la ecografía simple no estemos viendo litiasis vesicular. La sensibilidad de la ecoendoscopía para detectar microlitiasis vesicular, cálculos menores a 3 milímetros, es del 96%, es muy alta, y para detectar coledocolitiasis es de casi el 94%. Las fotos de ecoendoscopía son gentileza de Inés Oría y de Coco Villaverde. ¿Para qué otra cosa, además de la litiasis vesicular, nos sirve la ecoendoscopía en el escenario de la pancreatitis recurrente? Para ver tumores periampulares y para ver tumores pancreáticos que por algún motivo no hayan podido ser detectados por resonancia o tomografía. Nos referimos básicamente a tumores chicos, el valor de corte tal vez sea 2 centímetros, y tumores isodensos o isointensos, dependiendo del método, con el resto del parénquima, con o sin signos indirectos en la resonancia. La primera bandera roja, la primera alarma que quisiera transmitirles es, ante un paciente con una pancreatitis aguda sin causa definida, si ese paciente tiene 50 años o más, considerar la posibilidad de que tenga una neoplasia pancreática o periampular presentándose como una pancreatitis aguda o una recurrente. Bien, esta es otra entidad en la que puede ayudarnos la ecoendoscopía biliopancreática, nos puede mostrar signos tempranos de pancreatitis crónica. Para ver pancreatitis crónica temprana, la ecoendoscopía es más específica, si se quiere, para las formas calcificantes de pancreatitis. Cuando las pancreatitis crónicas tempranas son no calcificantes, los signos que podemos ver en la ecoendoscopía no son específicos y entonces hay que hacer plantearse algunos diagnósticos diferenciales, como no estar viendo un páncreas de paciente añoso o no estar viendo un páncreas de un paciente diabético de larga data o un páncreas de un paciente con insuficiencia renal crónica, porque estas entidades
pueden generar cambios pancreáticos que se superponen con los de la pancreatitis crónica temprana. Sobre llovido mojado, porque tanto la insuficiencia renal crónica como la diabetes de larga data son factores de riesgo para la pancreatitis, con lo cual vamos a tener que hacer muchas disquisiciones para entender si fue primero qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pancreatitis crónica temprana, diría yo que después de la microlitiasis vesicular, es la segunda causa que nos muestra una ecoendoscopía cuando estudiamos a un paciente con pancreatitis recurrente en frecuencia, por lo menos en la población que me toca ver. Bien, y el planteo es, ¿existe la pancreatitis recurrente idiopática? Bueno, la verdad es que cuanto más estudiamos al paciente y cuanto más tiempo lo seguimos, nos vamos quedando con una población cada vez más chica de pacientes verdaderos idiopáticos. Yo les ponía como ejemplo el estudio genético, cómo era hace 20 años y cómo es ahora, y cuántos pacientes debieron ser recategorizados después de todo el conocimiento sobre la patología que se logró en las últimas dos décadas. Entonces, muy probablemente, con el correr del tiempo, incluso con la mejoría en la tecnología por imágenes, no vamos a tener pacientes con pancreatitis idiopática. La verdad es que yo prefiero llamarles pancreatitis sin causa definida, y en el que no encontré nada después de sacudirlo, darlo vuelta, los sigo en el tiempo, y a veces el tiempo me da algunas respuestas. Algo le pasa a ese paciente, creo que así hay que pensarlo, algo que en este momento, con las imágenes disponibles y los estudios genéticos disponibles, no estamos pudiendo pesquisar, pero algo a nivel celular, molecular, genómico, le está pasando. Bueno, y ahora lo controvertido. La verdad que acá las cosas están menos claras. El primer controvertido es el páncreas divisum, que, como nombrábamos, es la anomalía congénita pancreática más frecuente, que lo que ocasiona es una obstrucción relativa al flujo a través de la papila menor, pero lo que se sabe, lo que se vio, lo que se observó, es que la prevalencia de divisum en pacientes con pancreatitis recurrente es comparable a la de la población general, y eso ronda entre un 8 y un 10%. Pero, y esto es muy importante, los pacientes con páncreas divisum y pancreatitis recurrente tienen mayor prevalencia de variantes genéticas, especialmente en el SPINK1 y en el gen relacionado con la fibrosis quística. Entonces, de acuerdo con algunos autores, el páncreas divisum es más cofactor que una causa de pancreatitis recurrente per se. ¿Qué pasa con la esfinterotomía de la papila menor? Bueno, los resultados, de acuerdo con los estudios publicados, son variables, y hay publicado entre un 20 y un 30% de reestenosis por injuria iatrogénica por repetidas reintervenciones. Y hay mucha alerta y hay mucha preocupación con el uso indiscriminado de la CPRE en pacientes con páncreas divisum, dolor y pancreatitis. Entonces, muchos pacientes, a ver, cuesta pensar que si yo muero la parte estructural o anatómica del problema, sin modificar los factores ambientales o genéticos, vaya a solucionar la cuestión, porque solamente estoy modificando uno de los factores que forman parte de la clínica del paciente. Entonces, el pensamiento ahora es tratar de identificar, o la línea de trabajo, o por donde parece que hay que ir, es tratar de identificar cuáles son los subgrupos de pacientes que se beneficiarían de una papilotomía menor en el escenario páncreas divisum más pancreatitis, y en esos pacientes sí intervenir. Porque el hecho de que muchos recurran después de la papilotomía y que vuelvan a ser instrumentados y recurran, llega un punto donde no sabes si estás viendo la recurrencia por historia natural de la enfermedad, no se olviden que hay mucho background genético asociado al páncreas divisum, o si estás viendo en realidad el resultado de la iatrogenia. La verdad es que
acertado incluir este tema en estas jornadas de controversias, porque no está todo dicho. Esta es mi opinión personal. Yo creo que en cada paciente con páncreas divisum y pancreatitis, primero discutirlo en un ámbito multidisciplinario, eso siempre. Pero qué cosas deberíamos poner en la balanza, y tal vez otras, pero estas son las que yo creo que hay que poner en la balanza: qué edad tiene el paciente ahora, a qué edad tuvo el primer episodio, con qué frecuencia los tuvo, qué severidad tuvieron esos episodios, consume alcohol o tabaco, es decir, agrega, tiene pancreatotóxicos, además de esta anomalía estructural, tiene signos de pancreatitis crónica temprana en la ecoendoscopía, porque eso ya nos para en otro lugar. Tiene otra patología, tiene background genético conocido, tiene indicación de pedírselo. El otro controvertido son las disfunciones del esfínter de Oddi, porque hoy se plantea ya si lo que estamos viendo es la causa o la consecuencia de la pancreatitis recurrente. Se ha visto en pacientes operados en piezas quirúrgicas de DPC, es decir, en pacientes que no habían sido sometidos a procedimientos endoscópicos, que había procesos inflamatorios o fibróticos con estenosis en la papila y alrededor de la papila. Y por esto se plantea si las disfunciones del Oddi son en realidad causa o consecuencia. ¿Cuál es la evidencia de la eficacia de la esfinterotomía biliar más pancreática para reducir o eliminar los episodios recurrentes? Bueno, en realidad la mayoría de los estudios son retrospectivos, no controlados y con endpoints heterogéneos. Tal vez uno de los pocos estudios que podemos rescatar, yo no hago CPRE, pero creo que este es un estudio que sí se puede rescatar, es el estudio de Coté, del año publicado en el año 2012, donde se vio que la eficacia para prevenir nuevos ataques de pancreatitis era más o menos la misma para la esfinterotomía biliar sola comparada con la esfinterotomía dual, biliar más pancreática. Pero en ambos casos era cercana al 50%, o sea que tampoco resolvía el problema en un porcentaje amplio de pacientes. Y aquí también el rol de la genética. Lo que se vio es que hay una menor respuesta del dolor al tratamiento endoscópico en pacientes con mutaciones del SPINK1. Y esa parte todavía no la podemos modificar. El tratamiento siempre debe estar orientado a los factores de riesgo o a la etiología. En patología biliar, la colecistectomía está indicada cuando se interpreta que la causa es la litiasis vesicular, la CPRE terapéutica en litiasis coledociana, y con respecto al uso de desoxicólico, parece haber un cierto efecto beneficioso en pacientes con sospecha de microlitiasis. Lo cierto es que uno no debería indicar ni una esfinterotomía empírica, ni una colecistectomía profiláctica, ni hacer CPRE diagnóstica. Entiendo que hay casos difíciles y por eso el ámbito multidisciplinario de discusión de estos pacientes es algo que siempre rescato, pero la verdad es que hay que pensar, estudiarlos bien a estos pacientes antes de, bueno, porque no encuentro nada, ante la duda le hacemos la colecistectomía. Seguimos con el tratamiento, ahora en recurrentes interpretadas como no biliares, aquí las opciones son limitadas y las respuestas son impredecibles en muchos casos. Con respecto al uso de antioxidantes, la mayoría de los estudios con antioxidantes se hicieron en pancreatitis crónica, pero como hablábamos inicialmente cuando mencionamos el modelo de progresión, de progresión de recurrente hacia crónica, ambas entidades, la pancreatitis recurrente y la crónica, no solamente comparten un background genético, sino también comparten un rol de los radicales libres del oxígeno en la génesis, en lo que pasa intracelularmente. Entonces, como en algunos estudios los antioxidantes dieron resultado en pancreatitis crónica, lo podemos extrapolar al escenario de la pancreatitis recurrente,
con tasas variables de éxito y de mejoría del dolor de estos pacientes, que muchas veces es incapacitante. Enzimas pancreáticas, algunos estudios han mostrado disminuir la frecuencia de episodios recurrentes, pero hay que decir que son estudios retrospectivos y con poca cantidad de pacientes. Ni las enzimas pancreáticas ni los antioxidantes son fármacos que tengan un perfil de seguridad demasiado preocupante y ante los cuadros incapacitantes muy frecuentes y cuando tenés pocas herramientas para ofrecer, me parece que hay que individualizar las conductas y plantearse estas posibilidades aún con la evidencia disponible hasta el momento. La pancreatectomía total con autotrasplante de células insulares es algo sobre lo que no hay mucha experiencia en Argentina. Lo que está escrito es que puede ser efectivo en pacientes con pancreatitis recurrente y dolor incapacitante que no haya podido ser manejado de ninguna otra manera. Y la otra cuestión que se plantea es que no debería hacerse este procedimiento solamente por la preocupación por el riesgo de cáncer de páncreas que pueden tener algunos pacientes con ciertas mutaciones genéticas puntuales como el trastorno autosómico dominante por la mutación del PRCC1 que ocasiona la pancreatitis hereditaria. Por ejemplo, no debería hacerse solo por eso. Plantearlo en pacientes donde otras terapéuticas para el dolor no hayan sido efectivas. Pero bueno, esto es algo que, una vez más, si vamos a discutir una papilotomía menor, teniendo en cuenta toda la historia del paciente, esta situación más aún, porque por supuesto es mucho más agresiva y con otro pronóstico y otro impacto para el post-tratamiento. Bueno, como consideraciones finales, la pancreatitis recurrente es un problema clínico frecuente y muchas veces multifactorial. Muchas veces multifactorial. La predisposición genética es un cofactor importante, la edad del primer episodio nos ayuda a orientar el diagnóstico etiológico, determinar la causa en el primer episodio es importante para evitar la recurrencia. La etiología puede ser identificada en una proporción muy importante de pacientes con el estudio apropiado y la causa persiste sin ser definida hoy por hoy, estudiándolos bien con todas las herramientas disponibles en un 10% de los casos. Esos pacientes, ese 10%, de ninguna manera deberían dejar de ser seguidos. Hay que seguirlos. No hay guías que te digan con qué herramientas, cada cuánto, pero lo cierto es que hay que seguirlo. Muchas gracias. Bueno, Anita, realmente espectacular la conferencia. Y yo lo has nombrado medio al pasar, ¿no? Pero sin ir mucho tiempo atrás, yo me acuerdo muchos años atrás cuando empezamos a trabajar con el primer grupo de pancreatitis aguda en el hospital, que era del año 99-2000, el gastroenterólogo que estaba más comprometido con nosotros era en ese momento Piccioni, Héctor Piccioni, me trajo, me acuerdo, de un congreso de un Didi Week, me trajo las guías de la AGA de pancreatitis aguda, y en las guías decía que en la pancreatitis aguda idiopática recurrente, ante el segundo episodio la conducta era la colecistectomía. Mirá si ha pasado el tiempo, en 20 años, que esa simple manifestación sencilla se ha transformado en un dilema diagnóstico, ¿no? O sea que realmente creo que es muy valioso porque seguimos teniendo muchas veces los cirujanos ese pensamiento mágico de que el paciente hizo dos pancreatitis y bueno, saquemos la vesícula. Y las expectativas de éxito en esa conducta son cada vez más alejadas, ¿no? Bueno, vamos a empezar, tenemos un tiempo todavía para abrir preguntas, ¿sí? Preguntas del panel, opiniones del panel personales, y después ya pasamos a los casos clínicos para seguir avanzando en las discusiones. Bueno, te voy a hacer una pregunta con respecto a lo que es el páncreas divisum. Vos habías mencionado que la incidencia de páncreas divisum en los pacientes que tienen páncreas recurrente es la misma de la población en general. Entonces, habría que atribuirle quizás, para atribuirle al páncreas divisum el problema,
tener un problema en la evacuación de la papila menor, ¿no? Entonces, ¿qué rol le ves vos a los estudios con secretina? Por ejemplo, a la resonancia magnética con secretina, bueno, con endoscopía con secretina, para definir un poco más que el páncreas sea la causa y ahí sí indicar la CPRE para papilectomía menor, ¿no? Porque es un procedimiento que no es sencillo de realizar y que no todos lo realizan. En Argentina no es secretina, pero creo que debe ser la opinión de esos estudios. ¿Qué opinás? Mira, personalmente no creo que en este escenario puntual nos ayude la secretina, porque el páncreas divisum lo tiene o la variante ductal la tiene. Lo que hay que plantearse es si es lo único que tiene, porque la cuestión es si el páncreas divisum, que es esta cuestión anatómica que genera un drenaje anómalo, se suma o no a otras situaciones que podemos o no modificar. Si el paciente tiene un páncreas divisum y una variante del CFTR, que es el gen de la fibrosis quística, que te determina secreciones más espesas, más viscosas, vos haciendo la papilotomía estás modificando solamente una parte del problema. O voy a una situación más compleja, una variante, una mutación del SPINK1. Que ahí no es que está asociado a una variante allí no está asociada a una secreción más viscosa, más espesa, que sumado a un drenaje anómalo te aumenta el riesgo de pancreatitis. No se sabe por qué mecanismo ocurre. Si el paciente además fuma o toma alcohol, yo creo que la secretina acá, el páncreas divisum lo tiene. Yo creo que lo que hace la diferencia es lo único que tiene o tiene además un background genético o tiene factores tóxicos que van a hacer que yo haciendo una papilotomía solamente modifique una parte del problema. Ese es el punto. Me parece que acá no. Si lo tiene, lo tiene. Si lo viste, ya está. El tema es, ¿tiene algo más? ¿Va a dejar de tener pancreatitis si hago la papilotomía? Yo creo que ahí hay un montón de situaciones conflictivas, Gustavo. Primero, es muy frecuente encontrar páncreas divisum y litiasis vesicular, por una cuestión de prevalencia. Entonces, si hizo una pancreatitis aguda, tiene litiasis. ¿Es el páncreas divisum o no es la litiasis? Segundo, algunos te dicen, mirá, tiene un páncreas divisum, por más que tenga una migración transpapilar del cálculo, el Wilson está desconectado, no tendría que ser pancreatitis. Entonces, la litiasis, sacala del contexto de pancreatitis, porque nunca puede ser la causa. Esa discusión está. La otra discusión es, hay veces que es notorio, si vos encontrás un páncreas divisum y el paciente ya tiene dilatación del conducto dominante hasta la papila, ya ves la causa obstructiva, o tiene un Santorini-Celle. Ahora, en ausencia de todo eso, como dice Anita, ¿qué tendría que hacer uno? Y tendría que hacerle la endoscopía de rutina para causar causa orgánica, no tenga un tumor. Buscar fundamentalmente si tiene un componente obstructivo demostrable. Si es un paciente joven, pasarlo por genética, sí o sí, porque no alcanza solamente con el páncreas divisum. Tenés que tener la mutación que te produce la mayor viscosidad del jugo pancreático. Entonces, para llegar, como decíamos hoy, ¿no? El step up del páncreas divisum. Para llegar a una intervención traumática o invasiva en un páncreas divisum, hay que quemar unos cuantos escalones previos. ¿No? No sé cuál es la experiencia, por ejemplo, de los pediatras en eso. Silvano, está Liberto por ahí también. En los pacientes que les llegan a ustedes, de repente es más pura la presencia del páncreas divisum. Porque no es lo mismo un páncreas divisum con pancreatitis a los 5 años, que tenés muy pocas causas agregadas, que un páncreas divisum a los 70. Sí, este tipo vivió 70 años con páncreas divisum y va a debutar ahora con pancreatitis. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con los chicos? Empezá vos, Sil. No, Dani, dale. Sí, estaba pensando seguramente la misma paciente. Sí, hola Oscar y hola a todos y gracias por Buenas la noches. invitación. Gracias, Felicitaciones, Dani. Analía, por la presentación. La experiencia nuestra va directo a lo que dijo en la clase. Nosotros sí, por suerte, recibimos a estos pacientes, va por suerte. Desde chicos, vemos en algunos casos. Son pocos la N, ¿no? Pero te estaré hablando de máximo de entre 7 y 9 casos que yo recuerde, por lo que vimos hace poco. Vemos a estos chicos con y sin dilataciones. Y siempre intentamos, compartimos y hacemos la endoscopía en la medida de los que se pueda, e intentamos hacer las dilataciones.
pero sinceramente la evolución no es la que esperamos después de una dilatación y terminan siendo pancreatitis recurrentes, por lo cual aboco 100% de que hay que seguirlos estudiando y a esto que vos dijiste de los distintos steps antes de indicarle, porque fuimos en muchos casos muy sueltos de cuerpo a decir, ah, tiene el páncreas divisum, tenemos la causa, en algunos casos sí, que incluso Oscar, algún que otro hemos compartido también y te hemos consultado, pero en algún caso sí, con dilatación nos sentimos más cómodos, pero en general les va mal. Entonces, por eso aboco 100% a lo que dice Analía, que hay que estudiar a fondo antes de tomar esa decisión. Creo que en nuestro caso no es tan frecuente por ahí verlos asociados a la litiasis como comentabas vos, Oscar, sino que son más puros, como decía Daniel. Pero he hecho también el tratamiento, como dice Analía, que es como el tratamiento parcial. Los episodios continúan y son repetidos y la frecuencia aumenta. Entonces, claramente hay algo que no está explicado con ese tratamiento de la patología malformativa, digamos. Bien. Otra, vamos derribando un poquito los mitos, ¿sí? Porque Anita dijo al pasar algo que para mí es de mucho valor, pero que en la práctica clínica uno lo sigue observando. Esta pregunta va para vos, Sandra Basso, así que no te me duermas. O sea, recién contaba Dudy que en un momento de euforia, en lugar de mayor incidencia de pancreatitis autoinmune en el mundo era Mendoza, hubo como una moda. Y yo me he cansado de ver pacientes que por un episodio de pancreatitis idiopática, lo primero que hacen es hacer una batería diagnóstica de autoinmunidad. Entonces he visto una pandemia de pedidos de IgG4, ni que hablar, ya es como, ¿no? Hemograma, IgG4, amilasa, lipasa, pero ¿cuál es el valor de pensar en un episodio? Porque dice, la pancreatitis autoinmune, ¿es una pancreatitis crónica morfológica o puede ser una pancreatitis recurrente que no deja secuelas, que la resonancia es normal y que otra enfermedad? ¿Cuál es la verdad de todo eso, en tu experiencia? Bien, muy buena pregunta. Es una realidad. La mayoría de los pacientes vienen siempre con la IgG4, con un, digamos, un perfil de autoinmunidad pedido, y creo que muchas veces es, durante la internación, el clínico, bueno, agarra y trata de sacar todo lo que puede, pero en general vos tenés que tener un contexto imagenológico. Es raro, yo por lo menos no lo he visto, una pancreatitis autoinmune que no tengas alguna manifestación en las imágenes. Es verdad que quizás en la etapa de páncreas edematoso, bueno, podría llegar a confundirse, pero en general tenés manifestaciones típicas, con lo cual, si no tenés un contexto de imágenes que te hagan pensar en patología autoinmune, no tiene mucho sentido. Y como dijo Analía, en la única que se podría llegar a dar es en la tipo 2. A mí me pasó una vez con un paciente. Y en realidad era que el paciente no estaba bien estudiado con imágenes, tenía solo tomografía. Hizo el segundo episodio, cuando le pido la imagen, hace el segundo episodio, y ahí ya tenía signos de pancreatitis autoinmune. Fue la única pancreatitis recurrente que vi, que en realidad no era recurrente, era una pancreatitis inadecuadamente estudiada. Y por eso se había pasado por alto, si le hubieran pedido, hubieran seguido el estudio de imágenes, seguramente le hubieran encontrado la causa antes de que haga el segundo episodio, que es cuando yo lo conocí. La verdad que es un, digamos, una práctica bastante habitual, pero no debería ser lo más adecuado. Dudy, vos que estás del otro lado también del endoscopio, durante mucho tiempo también pensamientos quirúrgicos, ¿no? Prehistóricos, arcaicos de hace 10 años, un paciente tenía una pancreatitis aguda, lo interrogaba, y había sido operado hace 20 años de vesícula. Entonces, pensamiento era, está operado de vesícula, pancreatitis, esto es biliar. Y le tiraban directamente la papilotomía. ¿Has hecho, sigues haciendo papilotomía empírica ante pancreatitis recurrentes en pacientes operados de vesícula? Porque también en un momento se hacía la esfinterotomía de la vía biliar, y también le hacían la doble esfinterotomía, la de la vía biliar y la del Wilson,
como un manotazo de abogado, Paul Lada hacía así, porque seguramente ha visto unos cuantos de estos pacientes, pero el paciente hacía una pancreatitis aguda, está operado de vesícula hace 20 años, chao, doble papilotomía, biliar y esfinterotomía de Wilson. ¿Cuál es tu visión hoy en día de eso? Si un paciente está operado de vesícula, ¿ya es biliar la pancreatitis? La respuesta rápida es no. Bien. La respuesta explicada es, desde que nació la resonancia, sobre todo, con la ecografía y la tomografía avanzamos mucho. Con la resonancia pasamos a otra etapa, desapareció la colangiodiagnóstica. Yo he llegado a hacer colangiodiagnósticas. Se daban cuenta uno fácil porque mirabas la placa y veías la vía biliar llena, opacificada totalmente, cosa que hoy ya no se ve. Hoy en día uno entró, hizo la papilotomía y vació la vía biliar. Volviendo a tu aspecto, hoy en día en una situación dudosa uno hace una ecoendoscopía. O sea, lo que mencionaban recién de la colecistectomía profiláctica, extrapolable a una papilotomía profiláctica, no existe. Sobre todo porque todos le tenemos tanto temor a los que hacemos EPRE, a la pancreatitis post-EPRE, que es el único aporte que dio el COVID. El COVID lo que nos dio es el aporte de esta respuesta inmunológica pulmonar que genera la problemática de intercambio de oxígeno. Bueno, eso es lo que nos pasa cuando hacemos una EPRE en un paciente. El paciente hace una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria sistémica y nos genera una serie de problemas. Entonces, hacer empíricamente una papilotomía por una presunta litiasis hoy en día, y sobre todo en un paciente joven y en un paciente con una pancreatitis recurrente, ni que hablar. La última situación de esas que recuerdo fue un chico de 17 años, hace unos 3 años, si no me equivoco lo vio Sandra, que tenía, era un páncreas de Visum, pero tenía dilatación del conducto de Santorini. Así que ahí, después de mucho elucubrar, decidimos hacerle la papilotomía, no se podía entrar, en realidad yo tendría que haberle cortado la menor perforando para llegar hasta el Visum, que se veía dilatado, decidí no hacerlo, porque el chico tenía 17 años, en ese momento no tenía tan claro lo que decía Analía del CFTR y los factores genéticos, y lo derivé al cruce para que hicieran eso mismo con ecoendoscopía, ayudados con la ecoendoscopía. Tampoco entraron, o sea, se ve que hicieron el mismo razonamiento, no había acceso a ese virus. Por eso también te resumo otro aspecto de la cuestión. Cuando Sandra recién reclamaba que no le quieren hacer las papilotomías de la papila menor, yo no recuerdo un éxito terapéutico en la papilotomía de una papila menor en toda mi carrera. Se ve que la selección de los pacientes es extremadamente difícil. Dos preguntas más y ya pasamos a los casos clínicos, ya tenemos a la genetista también en el panel. Tenemos 13 ecoendoscopistas acá, está Agustina, Coco y Fede Marcacho. Yo me acuerdo cuando estuvimos hace unos años en Compostela, que estaban desarrollando el tema de las biopsias de páncreas sano, que es todo un tema, ¿no? Y hay un mito, me ha llegado también pacientes en consulta, como para decir, hizo pancreatitis recurrente, te lo mando a ver si le hace una biopsia endoscópica de páncreas. Entonces, la pregunta es, ¿esto es ciencia ficción? ¿Es real? ¿Qué dificultades tiene hacer una biopsia en un páncreas sano? ¿Se hace? ¿No se hace? ¿O habría que desterrarlo del imaginario colectivo? Vamos a empezar con Agustina, que se está riendo, y es mujer, además. Bueno, primero, Analía, excelente la presentación, estuvo espectacular la charla. Bueno, con respecto a esa pregunta, Oscar, yo soy alumna de Coco, así que supongo que espero dar una buena respuesta. Por ahí el planteo es un poco en las pancreatitis autoinmunes, más que en las pancreatitis hereditarias, el tema de la biopsia para denotar depósitos de IgG4, a ver si quizás puede tener más rédito que los sérico, por lo menos en pancreatitis hereditaria creo que no, sin lesiones o en pancreatitis idiopática, sí ante la sospecha de una pancreatitis autoinmune. Yo particularmente creo que uno le expone a más riesgo que beneficio en relación a una punción cuando no hay una lesión marcada. Y bueno, no creo que nos pueda aportar mucho, pero bueno, esa es mi opinión. Coco, ¿ves algo por todo algo? ¿O Federico?
Está silenciado, Coco. No, justo le estaba pasando la palabra a Fede, a ver qué pensaba. Yo, en realidad, a ver, desde el punto de vista técnico, hacer una punción en el páncreas, sea sano o enfermo, no es difícil. Es sencillo porque lo tenemos muy accesible, ya sea desde la ruta transduodenal o transgástrica, podemos hacer la punción. El tema es punzarlo cuando corresponde punzarlo, y si nosotros tenemos un páncreas absolutamente sano, en el cual no vemos ningún tipo de lesión sospechosa, ni siquiera hacer una biopsia al azar en este caso, realmente tiene muy poco rédito y potenciales complicaciones. En un paciente que viene haciendo pancreatitis recurrente, pinchar un páncreas sano con una aguja gruesa en este caso, porque lo que queremos es histología, entonces vamos a utilizar una aguja gruesa y que saque biopsia, una aguja de las de biopsia, no de citología. Entonces la chance de que el paciente tenga una pancreatitis, otra pancreatitis iatrogénica en este caso, es probable. Entonces yo creo que si no hay una lesión definida, no vemos qué biopsiar, lo mejor es no hacerlo porque no vamos a tener mucho rédito. Fede, ¿qué opinas? ¿Qué haces vos? Hola, buenas tardes. Disculpen que no tengo video porque estoy volviendo para casa arriba del auto y la iluminación no está buena. Ana, excelente tu charla. Coco, Agus, coincido mucho en ese aspecto. Me parece que tenemos que pensar en pacientes con pancreatitis aguda recurrente. Yo creo que hoy la biopsia de páncreas la veo, siempre lo discuto con Analía, y hay un trabajo publicado de Espósito y Whitcomb de hace 2 meses en Pancreatology que desterra el gol estándar del diagnóstico de la pancreatitis crónica con histología. Me parece que a qué paciente me gustaría hacerle una biopsia de páncreas sin una lesión focal, sin una lesión quística. En los pacientes que hacemos endoscopía y tienen uno, más de 2 y menos de 5 criterios de pancreatitis crónica, o sea, lo que nosotros llamamos incipiente o temprana o sugestiva, y en el fatty páncreas, en el páncreas graso, que muchas veces vemos pacientes con pancreatitis aguda recurrente, le hacemos una endoscopía y solo encontramos grasa en el páncreas. No creo que hoy tenga un rol así tan definido, no está en ninguna guía, pero siempre me hace ruido en mi práctica diaria cuando veo pacientes con pancreatitis aguda recurrente y encuentro pocos cambios, y no puedo decir que es una pancreatitis crónica, y solo veo grasa, y el paciente tiene crónicamente elevado amilasa y lipasa, es el paciente que me gustaría hacerle una biopsia de páncreas, aunque sea páncreas normal. Entiendo que es un riesgo, y hay gente ya trabajando en eso, no hay muchos trabajos publicados, pero ahora con este trabajo de que la histología no parecería por la variabilidad interobservador en los patólogos. Parece que está discutido, así que no creo que lo podamos hacer ellos. Bien. Última pregunta ahora también conceptual para ampliar un poco el tema de la conferencia, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo un paciente que tiene 2 pancreatitis idiopáticas, no tiene causa, debe ser genético. Y ahí se abre el otro fantasma, ese fantasma de la genética, ¿no? ¿Qué implica mandar un paciente al genetista? Porque ya le estás estigmatizando a la familia de que el paciente, sea adulto o hijo, ya tiene algo difícil de modificar, hereditario, ominoso. Particularmente, Laura, con el tema de las pancreatitis recurrentes, ¿a vos te cambia que el paciente sea pediátrico o que sea adulto? Porque Anita mostró un poco los genes que se buscan así sistemáticamente. Pero, ¿qué de estos genes realmente se acompañan de otra enfermedad sistémica importante, genética? ¿Son enfermedades que solamente producen pancreatitis recurrente? ¿O son enfermedades más complejas en las cuales la pancreatitis recurrente es solamente una de las manifestaciones? ¿Cuál es la expectativa mía, si yo te mando un paciente a vos, de diagnóstico sobre ese paciente? Bien. Bueno, en el campo de la genética hubo como, bueno, una gran revolución al respecto de esto, se conoce cada vez más y se complejiza cada vez más. Es como decía Ana, la presentación excelente, te felicito Ana, porque estuvo muy, muy claro. Vieron cómo la clasificación pasó de ser genes autosómicos dominantes recesivos a abrir todo un abanico de genes modificadores, de genes complejos, variantes complejas. Así que es como que requiere un análisis súper
súper específico, porque todo depende un montón del tipo de variante que estemos hablando, de si está en heterocigosis, en homocigosis, un montón de cosas que tiene que analizar específicamente un especialista, así que no es por autobombo, pero en serio que es un panorama muy complejo y re interesante también. Ahora, yendo puntualmente a la pregunta, lo importante es ver qué rédito diagnóstico tiene pedir un panel de genes en un paciente que uno sospecha alguna etiología genética, ¿no? Que como nombró Ana, sobre todo en pacientes jóvenes y en pacientes con varios episodios y que no hay otra causa, depende un montón, el factor edad es fundamental, porque tengo alto rédito diagnóstico en pacientes pediátricos y en menores de 30 años. Hasta un 50% de chances de encontrar alguna mutación en línea germinal de algunos de estos genes con alta penetrancia, con respecto a si estamos hablando de un adulto, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa re importante es la existencia de antecedentes familiares, para tener en cuenta el rédito diagnóstico de los paneles. Antecedentes familiares, cuando hay antecedentes familiares, tenemos hasta 60 o 70% de chances de encontrar alguna mutación patogénica. ¿Sí? Después, ahora, lo importante es qué encontrás también en el panel. ¿Cuál es la penetrancia de esas variantes que se encuentran? Y acuérdense que penetrancia era este concepto de, si uno tiene la variante patogénica, ¿qué chances tengo de manifestarla en el fenotipo o no? Bueno, hay genes que tienen con variantes con altísima penetrancia, como el PRCC1, la proteasa serina 1. Las dos variantes patogénicas más frecuentes de la proteasa serina 1 son justo las que más alta penetrancia tienen. O sea, un paciente que le encuentre una de estas variantes tiene un 80% de chance de hacer pancreatitis y todas las complicaciones de las pancreatitis en edades tempranas. 80%, o sea, estamos hablando de alta penetrancia. Y después hay un montón de variantes con penetrancia leve o moderada, que es la complejidad que tienen estas enfermedades multifactoriales, donde es la suma de la variante genética con el disparador ambiental, con que si hay otras variantes en otros genes, es como bastante complejo el análisis. Ahora, es importante, si uno encuentra un paciente, sobre todo en edad pediátrica, y que encontraste al considerar el panel genético, es importante considerarlo, y si encontraste algo acá, tenés que investigar a los padres, tenés que investigar familiares, porque en realidad la idea de esto, a ver, no es estigmatizar, ni meterle miedo a los pacientes, ni nada por el estilo, sino es el paradigma nuevo que se viene en medicina, en la medicina personalizada, y la idea es prevenir siempre. O sea, si puedo pesquisar algún pariente en riesgo que por ahí no tiene síntomas, poder referirlo para que haga las evaluaciones correspondientes y poder prevenir. Siempre el objetivo es la genética. La terapia génica está en investigación y es re lindo todo, pero estamos todavía un poco de años luz de poder realmente intervenir sobre los genes para modificar conductas. Va a ser la gloria, es el golden, es tremendo. Si uno pudiera modificar un gen y evitar que aparezca una enfermedad, así eso vamos, pero por ahora que está todo en investigación, la idea es poder adelantarse a que aparezca algo. Entonces, requieren de un asesoramiento genético. Hay muchos de estos genes que se transmiten con herencia autosómica dominante, entonces también el riesgo de recurrencia en los familiares, padres jóvenes, por ahí de algún niño que hizo una pancreatitis, hay que asesorarlos, bueno, una serie de cosas. Entonces, es importante el trabajo multidisciplinario y el genetista no puede faltar en estos casos. Perdón, no sé si responde la pregunta. ¿Tienen alguna otra duda más? Tengo como un montón de cosas para hablar de esto. No sé si los que están... Cada vez que hablas, abrimos más puertas de duda, como las puertas... Totalmente, es que es así, para nosotros también se abren como un montón de preguntas. Y no sabes en qué termina, porque además también depende de la expectativa de uno. Uno dice... Totalmente. Para que me diga que es una pancreatitis hereditaria. ¿Y después qué se viene? O sea, yo me quedo tranquilo como médico... De expectativas, de posibilidades, de diagnósticos personales, familiares, implicancia con su descendencia. Totalmente, es abrir una puerta que tiene muchas aristas que hay que considerar, por eso es fundamental esto de manejarlo multidisciplinariamente, y además que es un camino que se está haciendo, o sea, ustedes vieron cómo se fue modificando todo lo que es la clasificación, y cada vez se van encontrando más y más cosas, pero que es como re interesante, es muy, muy prometedor. No sé, los que están haciendo el curso online de pancreatitis, esta semana hice la clase de rol de la genética en la pancreatitis, que da para hablar un montón, es como muy interesante, pero bueno,
es como importantísimo tener en cuenta, quizás no es que te modifica la conducta puntualmente en algo, pero sí te da mucha idea de cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. Y ni hablar las implicancias que tiene a futuro para su descendencia y para el resto de los familiares. Entonces, por eso es como muy importante ya tener en cuenta esta etiología, no se puede obviar. Lo vamos a ver las implicancias que tiene en uno de los casos. Sandrita Basso, ¿qué querés hablar? Sí, un comentario nada más. En los pacientes a los cuales les detectás causa genética, no es menor llegar a un diagnóstico. Porque uno dice, bueno, no le puedo ofrecer una terapéutica. Pero para los pacientes no es menor, sobre todo para los padres de chicos jóvenes, saber que tienen una causa. Es como que terminó la búsqueda. Bueno, después veremos qué se puede hacer. Y de hecho leí algún reporte, no sé si tienen alguna experiencia al respecto, de que los que tienen variantes de CFTR que fueran trascendentes, se les podría hacer los nuevos tratamientos que se hacen para fibrosis quística. Yo lo leí como un comentario, no sé si alguien tiene experiencia al respecto. Pero lo que quería decir es que para los pacientes no es menor que les hayas encontrado la causa. Entonces, el test genético también tiene esa importancia, y si tuvieras una variante de una pancreatitis hereditaria, es un paciente que no asustarlo, pero sí explicarle que hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? Por los riesgos que tiene de tipo oncológico, sobre todo. Totalmente. Siempre la idea es poder prevenir. El CFTR es un gen, tremendo gen, que se relaciona con un montón de cosas, y hay muchas cosas terapéuticas que se están investigando. Incluso interactúa con otros genes relacionados con pancreatitis que pueden empeorar o mejorar el curso, una serie de cosas. No es menor esto que decís de la etiología, es fundamental cuando por fin llegamos a una causa. Ok, no te puedo, como vos decís, Sandra, no te puedo tratar, pero entiendo que tu causa es esta. Y hay otra cosa que también no es menor y que cabe señalar porque lo he visto en el consultorio, la modificación con respecto a conductas así tóxicas, sobre todo en chicos adolescentes y estas cosas, no es lo mismo que uno le diga a un chico, bueno, no fumes y no tomes porque tenés riesgo aumentado. Y no. He visto que realmente modifican el estilo de vida cuando realmente tenés el papelito que dice, mirá, tenés una predisposición genética súper alta a que esto te pase, así que no podés tomar ni fumar ni estas cosas. En la práctica es como que tiene un impacto muy distinto cuando sabés fehacientemente que tenés esa predisposición genética grande, que igual obviamente aplica para toda la población, pero es como que realmente impacta distinto en los pacientes al decir, bueno, esto vos estás totalmente contraindicado, porque sí se vio que realmente es muy, muy malo el curso de la enfermedad en adolescentes con estas variantes de predisposición y además estas conductas tóxicas. Entonces, son como pequeñas cositas a tener en cuenta, pero que no son menores. Así que bueno, esa era otra cosa que quería señalar. Genial. Genial, la verdad que sí. Bueno, Silvana, ¿are you ready? Le damos pantalla, por favor, Gustavo, a Silvana para que comparte. Vamos a empezar con los casos clínicos, ¿sí? Empezamos con los chiquitos, con el pediátrico. Como ven, en esta discusión los cirujanos están totalmente al margen, no tienen nada que aportar. O sea, no le sacamos la vesícula a nadie, así que estamos silenciados. ¿Se ve bien? Impecable. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Analía, Oscar, Gustavo, bueno, Sandra, Laura, todos. Bueno, comienzo. Este caso clínico es una paciente femenina de 14 años. Bueno, ya me presento Oscar, pero yo hago cirugía pediátrica. Actualmente trabajo en la Fundación Hospitalaria, también en el Hospital Italiano. Y les voy a presentar a esta paciente de 14 años. No me está corriendo el power. Puede ser que... Ahí está. Ahí sí pasó la diapo. Sí. Bien. Bueno, esta paciente comenzó con sus antecedentes con dolor abdominal en la infancia, como inespecífico. Fue medicado en su momento, medicada con trimebutina y simeticona, tuvo un antecedente de una torsión de ovarios que no tiene relevancia, y ahí es donde nosotros nos interesa, tuvo 7 episodios de pancreatitis aguda, o sea, 7 episodios registrados en 2 años, y ahí vamos cercano a lo que ya nos dijo Analía en cuanto a la definición de pancreatitis recurrente,
5 de estos episodios requirieron internación. O sea, todos registrados, pero 5 con internación. Todos tuvieron resolución con medidas de soporte clínico y en general, en promedio de 7 días. En 7 días se resolvió, volvió a la casa, y no mucho más que eso. Obviamente esta paciente empezó a estudiar. Si acá les muestro una curva de enzimas, como para que vean los picos de amilasa y lipasa, con picos, si los ven acá, de hasta casi 3.200 de lipasa y 500 de amilasa en varias oportunidades. Y obviamente comenzamos a estudiarla. Hicimos ecografías, acá les estoy mostrando 2 informes, una que fue normal, y otra en 2018, que tampoco nos mostraba hallazgos patológicos de relevancia. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿y qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Seguimos estudiándola y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pedimos obviamente una colangioresonancia en estos episodios, tenemos más de una, y no encontramos hallazgos, por suerte, ninguna complicación. En general, nosotros no vemos, como en adultos, por ahí complicaciones locales no es tan frecuente, así que vimos nada más una pequeña área hipointensa que podría llegar a correlacionarse con el proceso inflamatorio, pero nada más. Y en una colangioresonancia del 2018, sin hallazgos inflamatorios, y todo el resto de la colangio, normal. Normal desde lo anatómico, normal desde lo biliar, o sea, sin hallazgos. Hasta este momento tenía una paciente que seguía haciendo episodios de pancreatitis, y que por imágenes no encontraba causa. Esta paciente en algunos episodios fue abordada también por gastroenterología pediátrica y refería a epigastralgias, así que también fue estudiada con una endoscopía alta, con biopsia, también sin hallazgos patológicos y con una biopsia negativa para Helicobacter. Y obviamente, ya en seguimiento por mi equipo, digamos, hicimos todos los diagnósticos diferenciales y comenzamos a hacer todos los estudios de laboratorio, descartando serologías de todo lo que se nos podía presentar relacionado a las causas de pancreatitis, tóxicos también descartados en esta paciente, y como hablaban antes, los inmunomediados, incluida la IgG y la IgG4, las subclases, pero también todo el perfil de celiaquía, y inmunomediados como antimúsculo liso y todos los demás que conocemos. Todo el laboratorio nos daba normal, incluso las causas metabólicas, o sea, en ese momento descartábamos todo, serológicas, o sea, infectológicas, inmunológicas, metabólicas, biliares, en este caso ya hasta que podría decir congénitas, la descarto o no hasta este momento. Y ahí viene la primera pregunta, que si quieren, y tenemos el Kahoot. Acá Dale. O sea, hasta este momento tenemos una paciente femenina, adolescente, 7 episodios, laboratorios con enzimas aumentadas en cada episodio, por imágenes, ninguna causa, o sea, no estaría encontrando que fuera de causa biliar por ecografía ni por colangio, y descartadas las causas por laboratorio, o sea, infecciosas, inmunológicas y metabólicas y las demás que se les puedan ocurrir. ¿Qué hacemos? La respuesta se la vamos a dejar a Laura cuando esté la votación. Porque hasta acá no hemos encontrado ningún indicio familiar de ninguna enfermedad pancreática, entonces la pregunta sería, ¿qué expectativa tendríamos nosotros de encontrar una mutación de novo sin antecedentes familiares? ¿O no vale la pena? ¿O sí puede pasar? ¿Y en qué casos? O sea, todas esas cosas que no sabemos las va a contestar en lo posible la después que la gente vote, obviamente. ¿Ahora está votando? Bueno. Hola, Sil, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Tenías resonancia con contraste o era sin contraste la resonancia? Tenía con contraste, sí. Y es importante esa pregunta en relación a lo que dijo Ana,
porque tratamos en pediatría, nosotros tratamos de evitar las tomografías lo más que podemos. Entonces una cosa que siempre nos han enseñado es, si hago una colangio y se la hago con contraste, puedo llegar a ver, en el medio del episodio agudo puedo ver si está teniendo alguna complicación y evito tener que hacer una tomografía, por ejemplo, si esa colangio con contraste está bien leída y demás. Entonces las pedimos con contraste, sí. Y para la etiología, sí. Sí, también, sí. Bueno, ¿sigo? Bueno, entonces, ¿ustedes continuarían estudiando a esta paciente? ¿Qué, sí o no? ¿Qué decimos? Laura, ¿qué decís? Ya está estudiada todo casi. Nos faltaría algo igual antes, ¿no? De lo que están pensando. Sí, morfológicamente la endoscopía, pero a los 7 años no sé si técnicamente es viable o no, ¿no? Ahí seguimos. Justamente, si la sigo estudiando, ¿qué pedirían? El siguiente paso, ¿qué pedirían? ¿Coco? Ecoendoscopía. ¿Qué onda la ecoendoscopía en un pediátrico? ¿A partir de qué quilaje se puede hacer? ¿A partir de qué edad se puede hacer? Mira, en realidad, si uno sigue, las únicas guías que hay, al menos que yo conozca, son las guías europeas, que dicen que si el paciente tiene menos de un año, pesa menos de 10 kilos, uno puede hacer una ecoendoscopía con una minisonda, que son unas minisondas radiales que miden 3 milímetros y medio, que pasan por dentro del canal de un gastroscopio. Si el paciente pesa entre 10 y 15 kilos, uno debería utilizar un ecoendoscopio bronquial, que son muy finitos y muy cortitos. Y en los pacientes que pesan más de 15 kilos, ya estaríamos autorizados a utilizar ecoendoscopios convencionales, los que utilizamos para el paciente adulto. La realidad de lo que nosotros hacemos es primero tratar de, si podemos ver el paciente mejor, ver digamos, la contextura física, ver si tiene cuello finito, si tiene cuello grueso. Habitualmente, si el paciente pesa más de 20 kilos, se puede hacer perfectamente, no tenemos ningún problema. Y todas esas cosas que contaste recién de la sonda, mini sonda y el ecoendoscopio bronquial, ¿están disponibles en Argentina o no? Sí, mini sonda, hay un solo lugar que es en el Hospital San Martín de La Plata que tienen mini sonda y son radiales y son solamente para hacer diagnóstico, es decir, no tienen canal de trabajo, no se puede hacer absolutamente más nada que mirar. Bien. Y ecoendoscopía bronquial, que se denomina EBUS, hay en Los Arcos. Muy bien, mira qué bien. Continuamos. Bien. Bueno, entonces le pedimos la ecoendoscopía. Perdón. ¿Están votando? Ahora esperamos que voten. Sí, seguimos. Dale. Bueno, entonces pedimos la ecoendoscopía. En esta paciente, acuérdense que era una paciente adolescente, o sea que en cuanto a peso y tamaño estábamos bien. Y dijimos, bueno, realmente no tiene ninguna anomalía de la vía biliar y no tiene litiasis. Bueno, lo que encontramos en esta paciente fue hallazgos sugestivos de pancreatitis crónica por criterios de Rosemont, un criterio mayor B y tres menores por lobulaciones del páncreas y estrías hiperecoicas, tenía un Wilson hiperecoico y discretamente irregular, y básicamente esos son los hallazgos, ¿sí?, que encontramos en la ecoendoscopía del 2018. Entonces, ya nos estábamos planteando que teníamos un páncreas relativamente enfermo, ¿sí? Dijimos que también nos faltaba estudiar, entonces este paciente le pedimos el genético, y ahí por ahí Laura nos va a empezar a ayudar un poquito, y encontramos en esta paciente una variante del PRSS1 patológica. Se estudiaron los 5 genes principales,
y se encontró una variante patológica del PRCC1, incluidas también algunas variantes benignas, que también los vemos acá en el círculo, y una benigna-like del CFTR, y principalmente este, que fue uno de los que nos nombró Laura como de gran penetrancia. Así es. Laura, de decir, bueno, no tengo ningún antecedente familiar. ¿Me puedo encontrar con eso igual? ¿O es que la familia no estuvo estudiada? No. Bueno, hay que, una es eso, es evaluar. Hay veces que no son tan evidentes los antecedentes de enfermedad pancreática en la familia, sino que tienes que empezar a evaluar bien y hacer como todo un exhaustivo armado de un arbolito genealógico para pesquisar eso. Pero de todas maneras, el factor edad, por edad solito, ya un paciente en edad pediátrica que tiene, estamos hablando de una paciente adolescente con todos estos antecedentes de pancreatitis, ya por ese solo hecho amerita estudiarla genéticamente. Si haces un panel en chicos en menores de 30 años y estudias así un panel básico como es este, ¿no? Porque esto es otra cosa, hay distintos tipos de paneles para pancreatitis, algunos son más amplios, algunos estudian más o menos genes, pero este panelito es como el que está en casi todos los laboratorios, que estudian los principales genes, y podés encontrar hasta en un 50% de los casos variantes patogénicas en menores de 30 años. Así que el antecedente, ya lo que me tiene que disparar ahí la pregunta de si es algo genético, es la edad. Más, independientemente de que tenga antecedentes familiares o no, que si encima lo llega a tener, bueno, más chances todavía. Uy, perdón que se me bajó la batería. Bueno, bien. Entonces, acá estamos viendo variante patogénica en el protease serina 1. No es la típica variante patogénica. ¿Vieron? Hay dos variantes patogénicas muy frecuentes acá que son de alta penetrancia. Acuérdense que penetrancia es que si yo tengo esta variante, tengo 80% de chances de hacer la enfermedad pancreática. No es de las más frecuentes, esta que tiene esta nena, pero está descripta, es patogénica. Está clasificada como patogénica, y después vieron que abajo están todas las clasificaciones estas de variantes benignas, ¿sí? Incluso el mismo, hay variantes benignas en el mismo gen, están clasificadas así, en realidad por convención de laboratorio las variantes benignas no se informan, porque no tienen ningún efecto deleterio en la proteína y además son frecuentes en la población general, pero como en pancreatitis se están reclasificando todo el tiempo, es de buena práctica informarlas, por más que sean benignas, que el laboratorio te informe de cuáles son las variantes benignas que encontraron. Y después está esta otra variante del CFTR que dice probablemente benigna, o sea que uno a priori no pondría tanto foco acá, porque son variantes que están clasificadas como benignas o probablemente benignas, pero como les cuento, esto es un conocimiento nuevo, se están reclasificando, entonces es de buena práctica informarlas. Ahora sí tenemos una variante patogénica en protease serina 1, que a priori sería la etiología, ¿sí? La etiología, a ver, ¿a qué me refiero? Siempre estamos hablando de genes de susceptibilidad, ¿está? El tema es que a veces esa susceptibilidad que confieren es tan alta que es casi factor etiológico, digamos, ¿se entiende? En genética nosotros tenemos genes que vos sabés que tenés el gen, tenés la mutación y causa la enfermedad, y listo. Y hay otros genes que son, con la mayoría de enfermedades multifactoriales, que son genes de susceptibilidad. Pasa que a veces la susceptibilidad es tan alta que es casi factor etiológico. ¿Cómo ocurre en este caso con este gen, con el protease serina 1? Responde la pregunta, sí. Ahí yo te agregué, Laura, como para que veas también, que no sé, hablando un poco con Analía, creo que esto es importante, que ustedes también esto lo analizan, a ver qué técnicas se utilizaron y con cuáles se confirmaron, ¿correcto? Exactamente, que es otra cosa que hay que evaluar bien. El gen en la protease serina 1 tiene un montón de secuencias homólogas y pseudogenes, entonces tenemos que ver bien cuál fue el tipo de método de secuenciación que utilizó el laboratorio, una serie de cosas que hay que analizar desde lo técnico para ver qué validez real tiene ese panel de genes que se hizo. Que bueno, ya un poco excede decir esto porque es como súper técnico, pero tal cual, siempre hay que chequear las variantes con las mismas bases que tenemos nosotros, y además evaluar esto, con qué metodología se hizo, porque este gen es como complejito de analizar desde lo molecular. Exacto, ahí esta es una foto que te puse de un paper también buscando, que mirá todas, estas no son todas, pero son algunos de las variantes que pueden ser
no patogénicas o patogénicas o no conocidas, incluso, dentro de este gen, digamos, del PRSS1. Tal cual, tal cual. Hay, como te conté, existen más de 35 a 50 variantes patogénicas, ya clasificadas como patogénicas en este gen, pero hay un montón de otras variantes que se están investigando, y hay variantes nobles también, o sea, variantes que tienen un probable efecto patogénico, pero por ahí es la primera vez que se presentan, la primera vez que las vemos. Entonces, es como, requiere ciertas consideraciones especiales, los estudios moleculares tienen que ser interpretados en cierto marco. Bien. Bueno, en ese contexto, obviamente, habiendo encontrado esto en las condoscopías, también le estudiamos la función exócrina a esta paciente, ¿no? Ella siempre presentó una clínica acorde, o sea, sin clínica de insuficiencia pancreática, en las tasas normales, o sea, en este caso les puse un valor, pero más de, o sea, de 500, y lo único que presentaba era ese colecalciferol de 19, pero bueno, simplemente eso. Entonces, la pregunta ahora, que por ahí podríamos hacer, es con respecto a la función pancreática. ¿Ustedes indicarían algún tipo de tratamiento o reemplazo con enzimas? Chicas, Anita. No, la verdad es que en este caso no, porque la chiquita estaba sin síntomas de mal digestión, con una elastasa conservada, y en lo bioquímico solamente una disminución de la vitamina D, que es algo bastante común de ver, pero como marcador aislado. La verdad es que no le indicaría. Yo pediría si la puede ver una nutricionista y hacer una valoración antropométrica, porque recordemos que los chicos están en etapa de desarrollo y de crecimiento, con lo cual, si hay una malnutrición solapada que no estamos detectando, sería bueno detectarla y poder tratarlo. Va a influir en la evolución nutricional y ponderal del niño. Bien. Muy bien. ¿Seguimos o quedan en el Kahoot? No, sigamos, porque así le damos tiempo a la presentación de Sandra también. Bien, y esta, creo que es la discusión de esta paciente. Entonces, ahora, ¿qué conducta considera la más apropiada con esta mutación? ¿La controlamos? ¿La controlamos con imágenes? ¿La controlamos con endoscopía? ¿O empiezan a pensar en algún tipo de cirugía o pancreatectomía o lo que charlábamos un poco más temprano? Y ahí es donde está el punto de seguimiento de esta paciente, ¿no? Acá me gustaría ver si hay alguien del panel que se anime a opinar. A ver, antes de darle la palabra a Laura. Sí, yo. Yo me animo. Bueno, me parece que la pancreatectomía total, con el desconocimiento que tenemos todavía en la historia natural de estos genes, me parece que no sería demasiado aventurado y es alterarle demasiado la calidad de vida. Sí, lo mantendría en control, trataría de ser muy clara respecto al compromiso del paciente, y recordemos que estamos hablando de niños, adolescentes y de su familia, y en general me parece que en esta población yo trataría de hacer una alternancia entre la resonancia y la endoscopía para complementar un poco el estudio invasivo con el no tan invasivo, e ir teniendo un panorama que son las herramientas con las que contamos actualmente. Es decir, yo me tengo que basar en lo que tengo en la actualidad. Esa sería mi conducta. Sandra, pero antes de que, para ampliar tu respuesta, porque es una pregunta muy dirigida y de repente no toda la gente está al tanto de por qué se puede plantear una pancreatectomía total. ¿Por qué estamos hablando de una conducta tan extrema en esta paciente? Bien, bueno, tiene dos cosas. La más importante, que igual, por eso decía que las cosas van cambiando, el PRSS1 es el que está más asociado al desarrollo de cáncer a edad temprana. Estos pacientes entre los 30 y los 40 años pueden desarrollar cáncer, pero recientemente hay una publicación que dice que el riesgo relativo de 40% no sería de 40, sería de 10%. Entonces, me parece, como dijo Ana, estos son cosas que tenemos que hablar y discutir en forma multidisciplinaria,
hablar con el paciente, con la familia, tratando de no transmitirles toda esta carga, pero es una decisión difícil. Pero yo creo que en este momento, salvo alguna situación muy puntual, no le alteraría tanto la calidad de vida al paciente, ofreciéndole la pancreatectomía total. Por lo que decía, recién estamos empezando a ver lo que es esto. Imagínense si hace unos años hubiéramos empezado a hacer esto y después ver que no es una variante patogénica, no tiene buena penetrancia, que es raro en el PRSS1, hubiéramos hecho una terapéutica inapropiada. Entonces, sí me parece que es muy importante involucrar al paciente en el compromiso de estudiarse. Pero hay otro tema, estos pacientes hacen pancreatitis todo el tiempo, y eso también los desgasta mucho. Con lo cual, si en algún momento hubiera alguna posibilidad de realizar un trasplante, sería una herramienta útil. Y nosotros hablamos de esto y nos parece futurología, pero muchos de nosotros hemos visto avances muy importantes a lo largo de 20 años en páncreas. Entonces, me parece que es una pregunta abierta. Hoy por hoy, lo que haría es comprometerlo al seguimiento asiduo. Laura, sí. Duli quiere hablar. Duli. No, una pregunta, porque esta chica hizo 7 episodios en los últimos 2 años, 5 con internación. Sería bueno averiguar si hubo algún cambio a partir de 2 años para atrás que podría haber modificado esto. ¿O eso es la evolución natural de un PRSS1 que incremente? Porque en realidad, con respecto a lo que dice Sandra, un punto crítico es la calidad de vida de la chica repitiendo pancreatitis e internándose una semana a lo largo de 2 años, 7 veces. Sí, sí, eso bueno, la verdad que todo, en cuanto a las mutaciones genéticas estas de alta penetrancia del PRSS1, obviamente plantean un dilema, por eso estamos discutiendo este caso acá, pero dependerá un montón de cuál es la conducta, o la conducta a tomar de acuerdo a cuál es el back clínico y estilo de vida y un montón de cosas que tiene la chica. Hay algunas cosas que quiero señalar. Con respecto a lo que dijo Sandra, con respecto a lo del cáncer, son pacientes que el riesgo de cáncer, uno ve en la curva, empieza a subir a partir de los 30, 40 años, y a los 70 años tienen un riesgo, sí, acumulado de más de 50 veces de chances de tener cáncer con respecto a la población general, y en edades, cáncer en edades tempranas, ese estudio que dijo que tenían 40% de los pacientes hacían cáncer, era un estudio que no discriminaba entre pacientes que habían fumado, que habían tomado o no. Entonces ahora ya se vio, como dijo Sandra, que no es tantísimo el riesgo que justifique una pancreatectomía en estos pacientes, un riesgo acumulado de un 7 o un 10% a una edad de 50 años. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que considerar, bueno, cada caso muy importante, el back clínico, digamos. Hay una, esta mutación, las mutaciones estas de alta penetrancia, tienen como una evolución mala, en líneas generales. Los pacientes hacen enfermedad, 60% de los chicos entre los 20 y los 30 años ya tienen una enfermedad crónica pancreática, y entre los 30 y los 40 años comienzan a manifestarse las insuficiencias exócrinas y endócrinas del páncreas. O sea, la progresión es mala, o la expectativa es mala en cuanto a la progresión, pero estamos hablando siempre de porcentajes. Entonces hay que considerar el caso especial y particular de esta chica, y sobre todo ver el estilo de vida, que es fundamental en adolescentes, ¿no? Así que también voy por el control clínico, yo desde mi lado genético. Bueno, tremendo caso, Diana, muy buena la discusión. ¿Alguien quiere aportar algo o pasamos al caso de Sandra ya? Pablito, Capitanich, Agustín Cristiano. Oscar, cuando me quedé pensando en lo de trasplante, que es interesante, pero yo estaba pensando que una enfermedad genética de alta penetrancia como esta, un trasplante no va a terminar en la misma enfermedad nuevamente, es una enfermedad autosómica dominante, digamos. Las células del páncreas a lo largo de la vida se cambian 10 veces o 20 veces. O sea, además de tener células de la receptora, ¿no va a desarrollar la misma enfermedad nuevamente? Como pasa con el hígado, por ejemplo. ¿Por qué estamos hablando de autotransplante? ¿No? Más todavía. Sí. Claro. Acá el riesgo de cáncer, si yo no me equivoco, a ver si me mando una burrada,
no estaría dado tanto por la mutación genética, sino por la iteración de episodios de inflamación. Exactamente. Entonces, sacando el mecanismo inflamatorio, el riesgo de malignización desaparecería. Sí, vas a poner un nuevo páncreas que va a hacer de vuelta pancreatitis recurrente y de vuelta pancreatitis crónica. Pero no es un nuevo páncreas, es un autotrasplante de células. Lo que yo creo es, claro, lo que vos... es un trasplante de islotes. Claro, sacás la masa exocrina, que es la de riesgo de inflamación y progresión, y autotrasplantás células insulares, endocrinas. Solo endocrinas. Que son las más difíciles de compensar. El autotrasplante es de la parte endocrina. Sacaste ya toda la masa acinar exocrina, que es la... Recordemos lo difícil que es la vida de un paciente sin páncreas, un paciente joven, la diabetes es terrible, es muy difícil de compensar, la insuficiencia pancreática también, con lo cual, por eso lo que charlábamos de que, la verdad, hacerlo por lo que va a pasar a futuro, y bueno, yo lo controlaría, lo vería, y quizás a futuro le puedo ofrecer una cirugía de otra calidad o un trasplante o algo que venga a futuro. Teniendo en cuenta también que el cáncer, los reportes hablan de que es a partir de los 30 y 40 años, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un niño de 15 años, yo seguiría con la conducta de controlarlo y a futuro ver. Y cuando hablábamos de lo del trasplante, yo me refería a los islotes, ¿no? Como para al menos facilitar un poco el manejo de la diabetes, que es... muy difícil. Pablo Capitanich. Sí, ¿cómo andas? Oscar, bueno, felicitaciones a Analía, excelente, y a la presentación del caso este. Una pregunta para Laura es, ¿qué rol tiene estudiar a la familia? Si hay que estudiar a la familia, si hay que hacer alguna recomendación a la familia, y lo otro es que, viendo el caso este, obviamente apoyo el médico y sabiendo que los avances que vienen viniendo en medicina tan acelerados nos pueden poner en una situación en la cual si le sacamos los factores tóxicos y estamos en un seguimiento en el tiempo en una paciente adolescente, quizás estamos frente a una nueva terapéutica en pocos años con los avances que va a haber, ¿no? Es así. El rol de investigar en la familia es básicamente tratar de pesquisar si es que hay algún familiar probablemente en riesgo con... asintomático con manifestaciones mínimas, ¿sí? Porque si bien las mutaciones de este gen se presentan en edad pediátrica, hay un estudio que encontró en un 3 a un 5% de mayores de 30 años que hicieron pancreatitis sin otra causa, encontraron que tenían mutaciones de estas, entonces estamos hablando de adultos, en donde puede presentarse ser oligosintomáticos o asintomáticos, entonces siempre la idea es tratar de pesquisar para poder prevenir y hacer un programa de seguimiento adecuado. Además, bueno, esto ya se plantea más a futuro, pero hay que advertirle a los pacientes que esto sí tiene un alto riesgo de riesgo de transmisión, digamos, tiene una herencia autosómica dominante, entonces tiene 50% de transmitirlo a futuros hijos, el mismo paciente que está en edad pediátrica en ese momento, pero a futuro, toda esta cuestión que tiene que ver con la planificación familiar, que es compleja en estos casos, más que nada uno intenta ver cómo se va segregando en la familia para poder entender eso, cómo poder asesorar bien a la familia de esta genética. Nunca es un solo paciente el objetivo de estudio, sino es toda la familia. Y eso por un lado, digamos, la importancia de pesquisar a los familiares. Y, por supuesto, si la terapia génica está todavía ahí investigándose, pero probablemente a futuro podamos ofrecer algo muchísimo más dirigido específicamente a este gen para estos pacientes. Así que sí, el estudio genético hoy por hoy es como re importante en estos casos, estoy de acuerdo. Bueno. Oscar, una última cosa que me parece importante remarcar, que lo hemos hablado varias veces con Ana, para tener en cuenta en cuanto a la dieta de estos pacientes. Esta paciente durante todo el estudio y durante todo el tiempo que estuvo en seguimiento estuvo con dieta hipograsa. No sé si querés nombrar un poco eso, Ana, tener en cuenta que en estos casos, y sabiendo que es genética, la relación que tienen eso, porque digamos, tenía como prohibida en su momento la dieta, porque es lo que uno habitualmente le indica, pero no tiene relación, entonces teniendo en cuenta los pacientes pediátricos y su crecimiento, y en relación a lo que dijo Sandra, que tiene que ser un aporte, una evaluación nutricional,
Me parece ese comentario importante para hacer, Ana. Sí, no hay ningún fundamento para sacarle la grasa ni a un adulto, pero a un chico que está creciendo menos aún. Es medio una conducta sistemática, eso lo vemos mucho en transición, en los pacientes que están en transición del consultorio de pediatría al consultorio de adultos, que el paciente que hizo pancreatitis, independientemente de la causa, viene restringido, y por ahí durante años, chicos que están por debajo de o en los valores más bajos de la curva esperados. Y sí, es una conducta que no es apropiada, no está bien. La dieta debe ser la de un chico sin pancreatitis. Bueno, muchas gracias, Sil. Gracias a ustedes, a todos. Seguimos con Sandra, a ver qué nos depara el destino. Alessandra, no tengo ni idea de qué se trata, así que me va a sorprender. Bueno, muy bien. Ahí comparto la pantalla. En realidad son tres casos breves, porque la idea era ilustrar distintas cosas. ¿Se ve bien? Bien. ¿Se ve la imagen? Sí, Sandra. Muy bien. Bueno, primer caso. El primer caso es una mujer de 30 años internada por una pancreatitis aguda leve. Como antecedentes, refiere un episodio previo de dolor que le dijeron, le nombraron pancreatitis, y trae una epicrisis. Esto yo traté de reflejar lo que nos viene en las consultas. Una epicrisis que no aporta ningún dato. Lo único que dice pancreatitis aguda. No tengo nada, ningún informe, nada. Esto lo vemos en la práctica. Como hábitos, refiere consumo de alcohol los fines de semana, poca cantidad, básicamente cerveza. Toma como medicación anticonceptivos a base de estrógenos y toma quetiapina como antidepresivo. Y tiene como antecedente familiar un abuelo que había tenido cáncer de páncreas, pero a edad avanzada. En el examen físico no tenía nada significativo, en el laboratorio tenía solamente pedido amilasa y estaba elevada, cumplía con los criterios diagnósticos, y tenía un hepatograma con una ligera alteración de transaminasas como única cosa patológica de todo el laboratorio. En la ecografía y en la resonancia se veía un páncreas edematoso, en la resonancia se veía un sutil alteración de los planos grasos peripancreáticos, y en la ecografía no se veía ninguna, digamos, litiasis que pudiera ser la causa. Muchas veces pasa que estos pacientes, después de estos estudios, son dados de alta y llegan al consultorio. Bueno, y acá le pongo un poco de humor con un dibujito de la paciente preocupada por cómo seguir. Sabemos que la patología pancreática inquieta y asusta mucho a los pacientes. Entonces, acá va la primera pregunta. ¿Qué es lo que usted le sugiere al paciente? ¿Que haga una dieta hipograsa, que deje de beber y que siga en control clínico? ¿Le pido una ecoendoscopía? ¿Le digo que suspenda los medicamentos o que evalúe suspender los medicamentos que está tomando porque pueden producir pancreatitis? ¿Le digo que el episodio ya está resuelto y como es joven, solo lo vuelvo a estudiar si repite un nuevo episodio? ¿Cuál sería la conducta? No sé si tenemos el Kahoot habilitado o alguien prefiere responder. Vamos a darle un poquito acá de lugar a los cirujanos, pobres que están ahí, porque muchos de estos pacientes no llegan a los cirujanos también. La pancreatitis sigue siendo de mucho manejo quirúrgico, aunque no tenga nada que ver, por tradición también. ¿Qué haces, Poblada, con este paciente? Bien, gracias. Felicitaciones, Analía, buena exposición, y a la doctora anterior que estaba muy bien caso. Nosotros, o por lo menos yo, este paciente, tomaría primero, haría una dieta hipograsa, suspendo el alcohol y hago un control clínico. Basando que tengo buena confianza en el ecografista y en la resonancia magnética. Y posteriormente veo cómo lo tengo que estudiar. Si es que continúa con alguna molestia o algo, le pediría un control después. Pero primero voy a una cosa práctica, que es la clínica. Gracias. Bien. Javier, Cris, ¿y vos qué haces en el Sanatorio Parque? Nosotros nos pasó varias veces esto, y lo que hacemos, bueno, continuar con una dieta, porque es de rutina, como dijeron antes, que se hace ya de por sí.
Pero le pedimos la endoscopía, porque no ha pasado muchas veces que la resonancia nos ha fallado y ven un barrito que está ahí en el colédoco dando vuelta, que después la endoscopía no lo muestra muy bien. No ha pasado, es más, dos o tres veces por año lo vemos. Pido la endoscopía. A Analía no le voy a hacer la pregunta porque ya sé lo que va a contestar y discutimos por esto eternamente hasta en los cafés de los congresos, pero le voy a preguntar a Sandra, que está ahí. ¿La dieta hipograsa, para qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué indicación? ¿Es tradición como era antes ponerle sonda nasogástrica a pancreatitis? ¿O realmente tiene un fundamento restringir a la paciente las grasas? Ya lo dijo Anita, nunca en la enfermedad crónica hay que restringir la grasa. Hay que dar suplemento nutricional, alimentar al paciente. En la pancreatitis aguda, ¿para qué dieta hipograsa y cuánto tiempo? No, no tiene mucho rol. La única duda es si vos pensás que el paciente puede tener alguna litiasis, microlitiasis vesicular que no estuvieras detectando y que pudiera tener un efecto colecistoquinético en la expulsión, pero en general no tiene un rol definido en esto, pero justamente la idea de estos ítems era poner con lo que vienen los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes de siempre? Por eso decíamos el tema de romper los mitos, ¿no? Así como ya la pancreatitis aguda, antes te internabas y te desnutrían, porque por más que sea una leve, suero y 7 días de ayuno, hoy ya a los pacientes le damos de comer el día 1, ¿sí? Hasta los que tienen colecciones líquidas y lo toleran. La dieta hipograsa es otro mito. O sea, pacientes con dieta restringida de grasas por 6 meses, 1 año, o una pancreatitis aguda. Eso ya como que no sé si sigue yendo. Analía, ¿cuál es tu respuesta? No, yo la verdad es que si tengo sospecha de que fue biliar, no paro hasta demostrarlo. Quiero decir, una vez que tengo una ecoendoscopía, que me dice que no tiene microlitiasis, automáticamente le libero a la dieta. Es el único periodo en el que puedo contemplar y aceptar una dieta con menor proporción de grasa que una dieta habitual, saludable, la que todos podemos tener. Esa ventana, ese tiempo que me lleva, esas 4 semanas que, en los que espero para hacer la ecoendoscopía en un tiempo óptimo, y una vez que la descarté, lo saco de esa dieta. Bueno, creo que acá hemos avanzado 2 cosas. Darle de comer a la pancreatitis lo más precozmente y no restringirle la grasa de por vida. Pobre gente, ¿no? Hay gente todavía en los consultorios que dicen, yo tuve una hepatitis a los 20 años y me sacaron las grasas y nunca más comí grasa. Sigue habiendo todavía resabios de esas cosas. Bueno, seguimos, Sandita. Pancreatotóxico, discúlpenme, perdón. Sí. La que te da pancreatotóxico y da insuficiencia a la resistencia a la insulina y pancreatitis. Sí, y los estrógenos también. Bueno, acá la que yo consideré que es la respuesta adecuada es el pedido de ecoendoscopía. Y esto se basa en algunas cosas. El resto de las preguntas tienen cosas que serían objetables, como lo que hablamos de la dieta hipograsa. Respecto al tratamiento farmacológico, yo lo que suelo decir es, antes de asumir, de hecho me está pasando, tengo una paciente que estoy controlando, antes de asumir y sacarle una medicación y pedirle al médico tratante que le cambie, que le ponga otra medicación, primero quiero estar seguro de que no tenga otra causa de pancreatitis. O a lo sumo lo suspendo transitoriamente, pero no dejo de seguir estudiando al paciente, porque el paciente puede tener otra causa, ¿sí? Y en pancreatitis idiopática, a lo largo de tantos años de ver pacientes, aprendí que se deben estudiar siempre, desde el primer episodio, porque te llevas sorpresas. En este caso, lo que hicimos nosotros fue pedirle la ecoendoscopía. ¿Por qué? Yo suelo pedirle a los pacientes que si tuvieron alguna internación previa, me traigan laboratorios. Y tanto en el laboratorio de la internación anterior, que no figuraba en la epicrisis, pero lo podés pedir con una notita médica, y en el que había traído la paciente, tenía movilización fugaz de las transaminasas, y eso es un predictor de que puede haber migrado microlitiasis. Por ese motivo, y porque ya tenía hecho resonancia, yo en este caso me incliné hacia la ecoendoscopía. En la ecoendoscopía, ahí tienen las imágenes de microlitiasis, por lo cual el paciente en este contexto se lo derivó a hacer una colecistectomía. Y respecto a lo que vos decías, Oscar, de
lo que se hablaba antes de decir, no, bueno, si tuvo 12 episodios lo mandamos a operar de la vesícula. Yo creo que hoy en día, en cualquier parte del país, podemos mínimamente hacer una resonancia para excluir enfermedad pancreática crónica. Incluso tenemos herramientas, estos pacientes no apuran, para poder derivarlos, hacer una endoscopía, cada vez hay más desarrollo en el país, y recién después de eso, si no encuentro ninguna causa y tengo una alta sospecha de que hubo microlitiasis involucrada, por ejemplo, por esto que hablábamos de los hepatogramas, podría llegar a tener un rol la colecistectomía empírica, ¿no? Pero creo que hoy en día, ir a una cirugía sabiendo que podés completar el estudio del paciente, al menos una resonancia y el perfil metabólico, me parece que no sería inapropiado ir directamente a la colecistectomía, salvo que realmente no tengas medios de poder trasladar al paciente para hacer estudios. Bueno, vamos al segundo caso, son todos breves. Varón de 50 años, internado por pancreatitis leve hace 3 años. Este año hizo 2 episodios más. Fueron rápidos, se fue de alta rápido, el dolor se dio rápido. El paciente es hipertenso, dislipémico y colecistectomizado. Toma como medicación enalapril y rosuvastatina. No llego a ver acá qué puse, perdón. En el laboratorio solo tenía la hiperamilasemia, que no terminó de normalizar, pero acá tenemos solo puesto la hiperamilasemia de las 48 horas. El paciente era fumador, fumaba un atado por día y tenía antecedentes familiares celíacos. Este paciente tuvo, en la primera internación, y en la segunda internación, y en la tercera, varias ecografías, tenía tomografía, tenía resonancia y en ninguna se veía la causa. Y el paciente viene y me dice, doctora, estoy cansado de tener pancreatitis y que me digan que no beba. Yo soy abstemio, estoy harto de que me pregunten si bebo, que no me crean y que me digan que deje de beber. Y que me cuiden las comidas, como dijimos recién. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Le repetimos una nueva imagen? Tomografía, resonancia. No tiene evaluado causas metabólicas, no me trae calcio, no me trae triglicéridos. ¿Le pido un laboratorio? ¿Le pido una endoscopía biliopancreática? ¿Le digo que deje de fumar y que no haga nada más que eso? ¿Qué opinan? Por lo menos que no lo llamen más borracho, decirle, pobre. Tal cual, pobre. Esto pasa, ¿eh? Esto te lo dicen en la consulta los pacientes. ¿Vos hablaste un sí. tema al pasar, Sandra, que te voy a preguntar, después le doy la palabra a Paul. No es una situación infrecuente, junto a Sandra y a Anita, que un paciente hace una pancreatitis leve por primera vez y nunca más normaliza las enzimas, ¿no? Y lo vuelven loco y le piden una amilasa en sangre de por vida. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Qué tiene que pensar uno? ¿Es una pancreatitis crónica? ¿Es una pancreatitis recurrente? ¿Qué es? ¿Por qué pasan esas cosas? Yo creo que siempre rodeando el páncreas hay mucho mito, muchas cosas que quedaron en el tiempo, ¿sí? Y que ya hay conocimiento que rebate eso, pero que cuesta cambiar esas conductas que se han usado durante mucho tiempo. La amilasa solo tiene un rol diagnóstico, no tiene rol pronóstico, no indica cuándo debemos darle de comer al paciente, no indica cuándo lo tenemos que operar de su vesícula si tuviera causa biliar, solo tiene un rol diagnóstico. Recordemos que muchos de estos pacientes pueden tener alguna otra cosa por la cual tienen hiperamilasemia, por ahí tienen una macroamilasemia, pueden tener alguna otra enfermedad que favorezca la amilasa elevada, pueden tener insuficiencia renal, puede haber otros factores. Entonces, el único rol de la amilasa es para diagnóstico de pancreatitis. Y yo coincido con Sandra, y muchas veces no tenés la respuesta de por qué sigue con enzimas persistentemente altas. La verdad es que tampoco sabés cómo las tenía antes de hacer el episodio de pancreatitis que te llevó a conocerlo. Pero si esas oscilaciones enzimáticas no van acompañadas de cambios clínicos, yo no le doy mucha importancia, no tomo ninguna conducta con eso. Bien. Paul, ¿querías acotar algo también? No, que esto es verdad lo que dice Sandra, que esto llega todos los días, y yo por lo menos en mi práctica privada no trato de descartar las causas metabólicas y pedir un laboratorio a pesar de que está con tratamiento
por los lípidos, pero no hay que descartarlos, y seguramente que después en base a eso repetiría el estudio, lo uno, por resonancia magnética nuclear, a ver qué puedo encontrar. Muy bien, Sandrita. Bueno, respecto a las causas metabólicas, lo importante es, si yo tengo un paciente que ingresó y ya en la ecografía veo que no tiene litiasis, y aparte en el interrogatorio busco si tiene factores de riesgo para, por ejemplo, una pancreatitis por triglicéridos, el mayor rédito es en el momento que ingresó y no después. Pero si yo recibo al paciente, es conveniente pensarlo. A nosotros nos ha pasado con un paciente que nos volvíamos locos porque no le encontrábamos la causa, tenía una elevación mínima del calcio, porque claro, ya venía hidratado, entonces el calcio enseguida bajaba y el paciente tenía finalmente un hiperparatiroidismo, que se lo detectamos después de 3 pancreatitis. Con lo cual, hay que tenerlas en cuenta. No son tan frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta. Bien. Bueno, entonces, en este caso, me parece que las más adecuadas son hacerle el laboratorio. En este caso pedimos ecoendoscopía porque él ya tenía tomografía y resonancia que no nos habían aportado nada. Entonces no volvería a insistir por el mismo método. Y obviamente, como bien dijo Analía, la importancia en la recurrencia, en las pancreatitis idiopáticas, en la progresión a pancreatitis crónica, en la repetición de episodios, es importante que el paciente deje de fumar. Y en este caso, la ecoendo nos dio que el paciente tenía la pared del Wilson hiperecogénico, como se puede ver en la imagen, donde está señalado con una cruz, tenía algunos tractos y puntos hiperecogénicos, y tenía lobularidad. Le hicimos todo el resto del laboratorio, que no tenía ninguna alteración significativa, entonces el paciente concluimos que por los hallazgos que tenía, tenía un criterio mayor B y 3 criterios menores, tenía signos sugestivos de pancreatitis crónica, le informamos el diagnóstico al paciente, y le dijimos que una de las cosas que podía hacer era suspender el tabaco, que no lo íbamos a hinchar más con el tema del alcohol, pero que sí era muy importante que dejara de fumar, y el por qué. También eso es muy importante, explicarle al paciente cuál es el beneficio de dejar ese hábito que tiene tan arraigado, y que no siempre es tan fácil, ¿no? Pero muchas veces los pacientes lo entienden, o lo entienden cuando siguen haciendo pancreatitis. Y finalmente, si les parece, les cuento el tercer caso. Es una mujer de 55 años, también una pancreatitis aguda leve, tuvo en realidad 2 episodios en el lapso de 3 meses. Esta, por la que consulta ahora, es la segunda. La paciente está vaquista, tiene síntomas de dispepsia y meteorismo en los últimos meses, no tomaba medicación, no tenía antecedentes familiares, al examen físico no tenía nada llamativo, y nuevamente, ecografía y tomografía, sin alteraciones significativas. En el laboratorio sí tenía, aparte de la hiperamilasemia, una anemia leve. Perdón, tengo que bajar para poder ver el resto. Y tenía una hiperglucemia leve sin antecedentes familiares de diabetes. Y la señora nos dice que está muy preocupada con lo que le pasa en su páncreas y que quiere saber de qué se trata. Entonces, ¿qué le dice el médico? Le pide un perfil férrico, serología de enfermedad celíaca y nueva glucemia. Ya la considera estudiada, por lo cual piensa en controlarla dentro de 6 meses. Le pide una ecoendoscopía biliopancreática o le pide una resonancia de abdomen con contraste y con colangiopancreatoresonancia. Agustín Cristiano, ¿qué haces? Paciente adulto, este sí que te toca. Le pide resonancia con contraste y colangio. Buscando. Me llama la atención que tenga a los 55 años por primera vez tenga 2 episodios juntos, separados por 2 meses nada más. Acá tenemos patología también que no se ha nombrado, que es la IPMN, por ejemplo, después de los 50 años como causa de pancreatitis, que ahí lo dijo también Dudy en un momento. Le pido una resonancia porque me cansé de encontrar quistes subdiagnosticados. Bueno, Sandrita. Bueno, muy bien. Acá las 2 respuestas correctas serían las 2 últimas. ¿Por qué? El perfil férrico, la serología celíaca y la nueva glucemia no está mal, pero no le estoy estudiando el páncreas.
Y la segunda, recordemos nuevamente lo que dijimos recién, es una paciente que tiene anemia, tiene hiperglucemia, un debut de hiperglucemia, recordemos lo importante que es estudiar el debut, el páncreas en los debut diabéticos, tiene más de 55 años, yo acá igual pongo un ítem que es, he encontrado varios tumores por debajo de los 50 años, y en este caso cualquiera de los dos estudios son útiles, usaré el que es más disponible, el que creo que es el más adecuado, en este caso usamos una resonancia, le estudiamos la anemia, le sugerimos que deje de fumar mientras esperábamos los estudios, y en la resonancia la paciente tenía un tumor pancreático que era resecable, por lo cual fue derivada a cirugía para hacer una DPC. Y esto es algo que los tres casos que presenté me pareció que eran los más importantes a resaltar como las causas más frecuentes, las dos primeras, la microlitiasis y la pancreatitis crónica, y la última por la importancia que no se nos pase ningún cáncer de páncreas sin ser estudiado. Y lo que dijo Agustín es muy importante, la cronología en el tiempo. Si el paciente viene teniendo episodios de pancreatitis desde hace 5 años, las causas en las que voy a pensar son otras, pero si el paciente hizo pocos episodios y muy seguidos, también eso es algo a tener en cuenta. No puedo dejar pasar 6 meses para seguir estudiándolo. Tengo que agotar. Recordemos que este paciente solo tenía ecografía y tomografía, no tenía resonancia, no tenía ecoendo. Es decir, tengo que proseguir, nos parece muy importante, en el algoritmo de diagnóstico en estos pacientes. Y más con estos ítems, ¿no? Por la edad, por anemia, de hiperglucemia, presunto debut diabético, paciente tabaquista que está en más riesgo de tener una neoplasia pancreática. Es decir, había un montón de herramientas por las cuales este paciente no lo podíamos dejar sin estudiar. Tengo una pregunta final, el caso realmente ha pasado por todo lo importante, y también de la práctica cotidiana esta pregunta, ¿no? Que yo no la tengo muy clara realmente, y lo hemos discutido también montones de veces. La pancreatitis post-comilona, post-juerga, ¿sí? El paciente dice, me fui a un asado, me comí un cordero, un lechón, 2 tubos de vino, hice una pancreatitis. Eso que es medio... algo del folclore urbano, realmente ocurre, la pancreatitis post-comilona. Ahora, esa pancreatitis post-comilona, ¿es por la comilona, es por la injuria del alcohol, o es porque desencadena un evento biliar y la pancreatitis por la migración del cálculo como si fuera un cólico? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Existe la pancreatitis pura después de un exceso de alcohol, sin nada más? Recordemos un par de cosas. No hace pancreatitis el que quiere, sino el que puede, el que tiene algún sustento o algo por lo cual hacerlo. Si, por ejemplo, este paciente es diabético, tenía una hipertrigliceridemia leve, esa comilona, esa sobrecarga de grasas y el consumo de alcohol excesivo puede producir una pancreatitis por hipertrigliceridemia. La sobrecarga grasa puede, por otro lado, favorecer la migración de microlitiasis. Y si el paciente, por otro lado, tiene un divisum, tiene una mutación genética, y le agrego quizás una pancreatitis crónica desarrollándose, y le agrego una sobrecarga de alcohol, quizás puede ser, es decir, las posibilidades son muchas, pero esa es la intervención que yo les doy. La injuria exclusiva del alcohol en el evento agudo, sacando el evento crónico, ¿no? De la pancreatitis del que toma todos los días, de toda la vida. La ingesta de alcohol, porque Anita es muy exigente con ese tema, insiste mucho siempre en el tema de la sobrecarga de alcohol puede ser un disparador puro y absoluto de una pancreatitis. ¿No, Anita? Lo que dice Oscar es, sí, claro, tu pregunta es la de siempre. Si un paciente que no tiene otra cosa puede gatillar una pancreatitis aguda solo por una transgresión de alcohol. Exactamente. Y hay estudios en animales, no clínicos, que demuestran que sí, que la injuria aguda por alcohol, sin otra causa, gatilla un evento agudo. Así que, sí, hay cada vez más evidencia de eso. A ver, nada más, o sea, no tiene solo la ingesta aguda de lo que conocemos, porque es verdad que un porcentaje muy bajito, 5% de los pacientes que se consideran heavy drinkers, que son consumidores muy abusivos, solamente un 2 a 5% hace pancreatitis. Lo que dice Sandra es, no la hace
quién quiere, sino quién puede. Pero sobre un background genético apropiado, una ingesta de alcohol sin otra cosa, sí puede gatillar un episodio agudo. Una pregunta, Oscar. Sí, sí. Perdón, dale, una Sandra. Cosa nada más. Recordemos que la segunda causa de pancreatitis aguda en el mundo es el alcohol. Exacto. Entonces ahí estaría la respuesta. Pero yo lo que decía es que no solo va a producir una pancreatitis alcohólica, puede producir otro tipo de pancreatitis. Bien. La pregunta, Oscar, es que a veces la pancreatitis alcohólica puede causar con una elevación de los triglicéridos. Y se puede prestar también a confusión en la etiología. Bien. Sí, lo que pasa habitualmente es que esa elevación de triglicéridos no es tan marcada como la que vemos cuando la causa es hipertrigliceridemia pura. Ok. Gustavito. Estamos terminando. ¿Algo para cerrar? ¿Coan? Pues creo que todos los casos fueron brillantes, de Silvana y los de Sandra, muy simplificadores. Fue, creo, una jornada del día de hoy también muy, muy rica, porque es un tema recurrente, que para que hace páncreas realmente es un problema, y creo que se pudo manejar muy bien, dar por lo menos las pautas como para ver cómo se estudia un paciente que nos llega al consultorio con ese tipo de patología. Creo que, bueno, la charla de Anita fue realmente brillante, completa, bueno, y creo que el aporte de todos fue muy bueno. Ahora, bueno, en 15 días vamos a hacer una nueva reunión, vamos a hablar sobre tumores neuroendocrinos, va a haber una charla del doctor Luis Aroto, y después va a haber un par de casos clínicos, uno de Martín Palavecino y uno de Dr. Capitanich. Así que bueno, espero poder contemos con ustedes nuevos en 15 días. Si Oscar, ¿quieres decir algo más? No, realmente que estoy fascinado. Fue una jornada súper dinámica y para un tema que es cotidiano. Además nos podemos quedar 3 días preguntando qué hacer, porque estamos llenos de preguntas y son pocas las personas que tienen la respuesta, que están todas acá. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación y nos vemos en 15 días. ¿Puedo hacer una sola cosita? Dale, Coco. Solamente hablar un poquito sobre una pequeña ventaja que tiene la ecoendoscopía sobre la resonancia en el diagnóstico de la microlitiasis. Una es de un factor anatómico, es que la ecoendoscopía puede ver muy bien la zona infundibular, es decir, la zona de la vía biliar donde está desembocando en la pared duodenal, que es el punto ciego que tiene la resonancia, y es ese 3% que tiene falso negativo la resonancia. Y el otro es la microlitiasis vesicular. Nosotros, al ser un estudio dinámico, lo que hacemos intraestudio, a veces la microlitiasis no se ve con el paciente en decúbito lateral izquierdo, entonces lo que hacemos es hacerle el viejo papirotazo que decían sobre el hipocondrio derecho, entonces de esa manera movilizamos la vesícula y al ser un estudio dinámico podemos ver una pequeña lluvia de la microlitiasis que luego se asienta sobre las paredes de la vesícula y deja de verse. Entonces esas son las dos pequeñas ventajas que tiene la ecoendoscopía. Y en el último caso, buenísimo Sandra, yo me quedé pensando en siempre hacer hincapié en una paciente de 55 años que debuta con diabetes, y entonces ahí el fantasma del cáncer siempre debe estar presente. Y una pregunta que se los dejo para dentro de 15 días, Gustavo, con el tema de neuroendocrino y todo, es si van a seguir haciendo cirugía pancreática DPC en masas pancreáticas sin biopsia. Se la dejo para dentro de 15 días, porque tenemos un rato. Continuará. Me he puesto en más cosas de acuerdo con Anita en 10 años que con vos. Y acá vamos peleando por mucho tiempo. Me encanta. Dale. Bueno. Gracias, bueno, un abrazo a todos. Gracias, Sil. Gracias, Laura, por venir. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias a todos.